Muy buenas, paladamero y gente de bien. Paladamero. Y paloma. De paladami. bienvenido un día más después de unas vacaciones importantes. Vale, hasta la verdad. Y merecidas. A la voz de Paladame. El podcast donde hablamos de las noticias del videojuego que nos interesan y las que no, que las haga otro. Yo soy Fran y tengo conmigo a Sergio. Muy buenas a todos. Y yo voy a ser hoy una versión femenina de Batman. ¿Batgirl? No, es un Batman, perdón, quiero decir un Batman afeminado. Ah, vale, un Batman gay, ¿no? Soy heterosexual, Batman... pero soy afeminado. Ah, vale, ¿el Batman de Adam West? Algo así, pero me da de rosita. Y con purpurina. Pero si es muy afeminado. Eso ya ha llegado a un punto de... Pero heterosexual. Vale. Cada uno con lo suyo. Pero ese Batman no da miedo. Ese Batman no intimida a los criminales. Seguro que no intimida si lo tuvieras arrinconando todo. Pero intimida por otro lado. Pues vale, el Batman afeminado. Y empezamos con las noticias del mes de enero y hay algunas también de diciembre, ¿no? Sí, como nos pegamos las vacaciones padres en diciembre y no se hizo en diciembre, pues lo que he hecho es que las noticias más llamativas de ese mes las he movido aquí. Obviamente no las he cogido todas porque si no esto sería enorme. Vamos, de hecho, en principio tenía todo. Sí, eran como 60 noticias. Y era una puta barbaridad, que no habría salido aquí un podcast de 6 o 7 horas. Yo sé que a alguno le gustaría, pero a mí no me gustaría montar eso. Así que... Sí, lo hubiera montado yo, eso, cabrón. Por eso, vea, que te he hecho un favor. Claro, es que empatía, se llama empatía. Sí, sí. Así que, pues, hemos resumido trayendo lo más importante de cada mes. Pues empezamos con la primera. La primera es el juego de Messenger, que está inspirado en... que es un juego actual que se ha hecho, inspirado en los clásicos Ninja Gaiden, que es más de lo mismo, con una estética muy parecida, pero para revivir el estilo de esos juegos para los que les gusta. Cuando he dicho Messenger me imagino un simulador del Messenger. He mirado rápido diciendo, hostia, ¿qué es? El muñequito verde, el protagonista. Hostia, pues yo ya tengo, fíjate, lo que es el marketing, que ya tengo asociado el chat de Facebook a Messenger antes que el Messenger de toda la vida, el Windows de Messenger. Pues yo no. A mí todo, o sea, te ha ido al chat de... Sí, sí. Me pasa como el PC, que se me ha olvidado ya el logo antiguo. Que lo tiene, lo trata de recordar y ya no lo recuerdo. Tienes que buscarlo. Sí, no, la verdad es que sí es verdad. Y, pues, básicamente, lo que hemos dicho, es un estudio indie, Straight se llama, sí. Y es muy parecido a Ninja Gaiden. Se espera, quiero recordar, en este mismo año, 2018, en la segunda mitad de 2018, y bueno, sacaron un trailer para presentar el proyecto y la verdad es que pinta bien y a los que les guste esta saga. Que tiene, bueno, pinta de ser un Metroidvania, ¿no? No, yo creo que era de niveles, ¿no? Sí, el Ninja Gaiden creo que era más de niveles. Sí. ¿Este es por niveles? Creo que sí, era por niveles. Ninja sí, Gaiden. Sí. A mí me recuerda mucho al rollo Shovel Knight. Sí. Además, sí, el estilo es NES, pero va un poquito más nuevo que NES. Sí, es un pixel art. La verdad es que está bastante currado. Sí. No, sí, a mí en términos de calidad me recuerda mucho a Shovel Knight, ¿eh? Sí, se ve muy bien. Sí, está bien hecho. Sí, porque además tiene el movimiento este de saltar sobre los enemigos, sí, dando el cuchillo, que recuerda a lo de la pala, ¿no? No, pero está muy currado, está muy currado. Sí. Este puede ser un... ¿Un tapado? ¿Eh? ¿Un tapado? No sé qué un tapado un menú. Un tapado de juego, un tapado que sí, muy bueno. Digo que este puede ser un candidato a jugarlo en el Paladino Play. Puede ser. No, está entretenido. Sí, mola mucho que aquí que se ve como lo que estáis viendo en YouTube es como que entra en un portal y sale como con una armadura y como un poquito mejores de gráfico. Se ha convertido en Raiden. En Raiden, eso, que no me salía. Sí, pero está guapo. Pues ahí está The Messenger para PC y console. Que esto no es Nemo, serio. Pero la gente, los juegos pone que decirlo, que la gente no se hipea y no saca. Es para iOS.
Siguiente noticia. Y la siguiente, vamos a pasar a hablar más de la compañía de videojuegos, y es que Madcap, el gato loco, que fue una compañía, es una compañía muy famosica, muy famosa de periféricos, que se fue a la verga, creo que se ha ido a la verga por segunda vez, de hecho, en bancarrota. Y la, pero ha vuelto, la han rescatado, no sé qué mierda pasa. En forma de chapa. En forma de chapa. Y simplemente eso, vamos, sus periféricos, sus mandos así pro, sus teclados y todo eso, suelen ser famosetes. Y que sepáis que sigue. Vamos. Mucha gente, sobre todo jugadores pro y todo eso, usan productos de esta gente. Ha vuelto, pero en forma de chapa. Eso. Y esta me pareció bastante interesante y la agradezco. Y es que Retrobit, una empresa, traerá de vuelta accesorios para las consolas de Sega. Y me gusta por lo que puede conllevar, no porque sea específicamente de Sega, porque claro, sí. Yo juego de vez en cuando a la Play 2 y a la Play 1. Y los mandos de Play 2 y Play 1 todavía te los puedes encontrar en el Cash Converter, en tienda de segunda mano, fácilmente. Pero algún día no será así. Y que puedas vender periféricos como... Sorry. Este es el que tengo, me ha dado por poner el móvil en la mesa, la del micro, y claro, se oye. Lo he montado Tomás por culo. Por suerte, lanzado por la ventana. Por suerte, no ha caído al suelo, ha caído en la cama. Si no, habría sido muy gracioso esto. Y lo que estaba diciendo, que eso, que está guay, porque... Que ahora mismo han anunciado solo periféricos para Sega, supongo que los mandos, pero sería muy guay que a lo mejor fabricaran también DualShock 2, DualShock 1, Memory Card, ¿no? Eso estaría muy chulo, porque mantendría viva la consola que llena, digamos, muerta entre comillas. Pero también habría que ver el precio que lo ponen, porque con el rollo de aquel retro y tal, capaz de sangrar, dice, para eso me bajo el emulador. Pues no, ya, pero es que hay gente que la, sí, pero que prefiere eso. Por ser retro, súper exclusivo y solo lo fabricó la empresa, te sacan llevando a 80 euros. Ya, eso sería una putada. Dice, pero joder, está ahí la posibilidad. Y yo, si tuviera la Play 2 y tuviera los dos mandos reventados, pues aunque me saliera un poco caro, me gustaría tener con la Play 2 con sus dos DualShock conectados que funcionan, que ahora mismo funcionan, pero tengo los cables hechos mierda, pelados y con riesgo de que me muera de un... De una descarga eléctrica, pero... Bueno. Que eso. Es sobre todo... Habrá que ver los precios y tal. Eso es. Y eso es la madre de Sergio por ahí hablando. Buena persona. La saludamos desde aquí. Y ahora pasamos a... Como digo, esto hemos traído noticias de diciembre. Y esto fue el Ocarina of War, creo que fue, ¿no? El Ocarina of War. Sí, Ocarina of War 2007. Donde se presentaron alguna noticia bastante interesante, y una de ellas fue, primero, lo que dijimos ya en el pasado en el MON, que iban a sacar Bayonetta 1 y 2 para Switch, y segundo, el premio gordo, Bayonetta 3. Que era lo que se esperaba también, si sí, habían sacado el 1 y el 2, pues esperaban que próximamente se anunciara el 3. Sí, pero era como un juego que parecía no llegar nunca, digamos. Que la gente esperaba como Half-Life, que Half-Life ya se ha hecho meme. Pero en realidad tampoco tanto, porque Bayonetta 2 salió para Wii U. Era de esperar que para Switch saliera el nuevo. No sé, yo lo veía así, yo digo, no creo que Bayonetta 3 salga de nuevo en Wii U. Yo digo, yo dejarán un... hasta que salga otra generación y tal, y al salir Switch, seguramente, como Nintendo tiene lo que es... Pero estaba muy tapadito el Bayonetta 3, que la gente... No, pues solo yo sí lo esperaba para lo que es Switch. Yo digo, ahora que es Switch, que no había filtración. Nintendo, que tiene la licencia y esas mierdas, digo, en Switch va a sacar un Bayonetta porque sabe que es un juego que gusta. Y encima la Switch, lo bien que se está vendiendo, va a ser un bombazo. Y ahí está. Pues ahí está, Sergio ya, vamos, habló en el pasado programa del Nemon, de el Nemon de febrero. De Bayonetta comiéndole mucho el coño a Bayonetta. Aunque dijo que no era su waifu, pero el juego sí. Y pues nada, vamos, para que no lo conozca, es un hack and slash que en su origen pretendía un poco ser una sátira del hack and slash, ¿no? Más bien una sátira, más que del hack and slash, era una sátira a los personajes ultra exagerados, a los personajes femeninos ultra exagerados. Sí, y en parte...
eso, que es Bayonetta. Y en parte también a las religiones y eso, porque mata ángeles, mata demonios, mata a ambos bandos por igual, ¿sabes? Pero luego ya el 2 ya empezó a que se lo convertirse en lo que estaba criticando. Así que este no sabemos cómo va a salir. No quiero repetir el chiste de Albert Rivera. Y luego también este no me acuerdo dónde se anunció. En la conferencia esta de sí, Sony, ¿no? Sí, la de Sony. Que fue, por cierto, que fue una puta mierda de conferencia porque no anunciaron nada nuevo, menos esto. O sea, que anunciaron trailer. Es que yo esa conferencia la flipé porque anunciaron trailer. Voy a pararme a hablar de esto un momento. Es que anunciaron, pusieron trailers que ya se habían puesto antes. O sea, es como, si eso ya lo tengo en YouTube. ¿Por qué te esperas de una conferencia de Sony? Eso también es verdad, pero quiero decir que tiene allí periodistas que han cogido un puto avión desde el otro lado del charco y dicen, pa' esta mierda ha venido, pa' esta mierda ha venido. Pa' Sony está en la 3, ya está, tampoco. Y pero, tío, pa' eso no monta eso, pa' eso cancela la y a tomar por culo, es que dio mala imagen. Sí, pero querían presentar esto y dijeron, hostia, tenemos que buscar un evento para no presentarlo para los secos. Y es lo que hicieron. El caso, Medieval Remaster. Otro... Vamos, Remaster es remake, también se puede decir. Sí, bueno, lo van a hacer de cero y tal. Lo van a hacer de cero. Entonces, o sea, como el Shadow of the Colossus, ¿no? Sí, como el Shadow of the Colossus, sí. El Crash. O el Crash Bandicoot. Sí, Crash Bandicoot, yo diría es del barco de Crash. Una saga, por cierto, que para mucha gente ya de esta generación es bastante desconocida, porque el Crash lo conoce la gente todavía. Pero cuando... El Crash y la meta. No conoce la gente. Y el Speed. Pero cuando el tío este estaba, que creo que lo presento, el tío este que lleva siempre las camisetas con los... Que lleva siempre una camiseta aquí con tribales, mierda. Sí, el gordo este de la barba. Ese. Pues llevaba la camiseta de mi David y estaba en plan, tíos, ¿sabéis lo que estoy presentando? Y la gente lo pillaba, la gente no nos pillaba la camiseta. Y, pero eso. Pues en mi caso es un juego que no sé si vosotros lo habéis jugado, pero yo jugué el 1 y el 2 y la verdad es que me gustaron muchísimo. También jugué el de la PSP que era el 1. Y están muy muy chulos de aventura y tal. Ajá. Son juegos muy buenos. Y esto también me da alegría porque en parte esto nos está acercando a Spyro. Sí, el remaster de los tres Spyro. Sí, ya tenemos Crash, tenemos Medieval, sí, ya viene Spyro. Que se parece que no, pero está ahí que no tiran sí, de. No. Es que no sé si la licencia la tienen ahora otros, porque a Spyro lo metieron dentro de lo del Infinity este o como sí, se llama. Ahora no, Activision puede ser que... Creo que tiene Activision la licencia de Spyro. Entonces a lo mejor no le interesa hacer un remake de Spyro. Pero yo viendo esto de que ya salió el de Crash, ahora esto, yo creo que eso le va a picar a muchas compañías a decir, hostia, vamos a rehacer... Y luego Croc. Y luego Croc. Hostia, Croc, por Dios. Y Tombi. Quiero a Tombi remasterizado. Yo me saqué remasterización como el Crash de Spyro, que te vengan los tres juegos en el DC, madre mía. Sí, sí. No, la verdad es que Medieval es... Juegas. Está muy, muy divertido y el humor y tal, muy recomendable. Sí, porque la manera que tiene el Fortesque este, la manera que tiene de morir, tío, Uf. Es muy Skyrim Guardian. Sí. Es muy pero. En fin, ¿qué más? Pues luego pasamos a una noticia kawaii de Sune, que es Tobutobu Girl. Tobutobu Girl. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Acabo de tener una mini elección y todo. Que es un juego que van a sacar para Game Boy. Sí. Game Boy Classic. Para Game Boy... No, ni siquiera la Color. Game Boy. La Pocket, ¿no? La Pocket, sí. La Pocket. El bichaco. Sí. El puto ladrillo. Que es un juego bastante simple, en realidad. Podría... Tiene una mecánica que podría perfectamente haber calado como juego de Armor Game. Pero lo han querido tener detalle de hacerlo para como la juego Boy. Para la Game Boy, vamos, que va a salir con sí. cartucho y todo. Hombre, pero también menciona el detalle sí. de que sí es verdad que te cuesta en físico, pero si quieres descargártelo digitalmente es gratuito. Ah. Que eso lo que te cuesta es el físico, pero en su página oficial está para descargarlo gratuito si lo quieres en digital. Ah, es un detalle. Así que está bien. No sí. Y el juego es... Ay, a ver, otro título que me acuerdo. Bueno, básicamente somos una de niña. Subiendo hasta eso, arriba. Eso es, de ir subiendo, ir rebotando en obstáculos hacia arriba, en plan escalera, para llegar todo lo alto que pueda. La niña se va pegando como peos para darse impulso. Sí, en realidad. Y va rebotando en alguien, en pájaro, según lo alto que esté. Sí, sí, literalmente se pega peos. Y una en PG, ¿no? En el Spyro rebota. Sí, va rebotando ahí en pajaritos, que si
las das por debajo, obviamente te hacen daño, y hay como alizas que te van haciendo también daño, entonces tienes que ir teniendo reflejos para caer en los en los elementos de los escenarios que te sirvan de ir para rebotar para arriba. Está graciosillo, sí, para los que les gusten así los retro y los juegos así tan kawaii. Sobre todo el encanto de comprarte la edición física. Eso, si yo tengo un juego para Game Boy. Exactamente, además con su cajita, su manual. Su manual a color. Sí, lo que pasa es que parece ser que solo salieron de la versión física. Sí, creo. Solo 75 unidades y se han agotado. Oh, está prevista una segunda tirada, pero no se sabe cuándo. Supongo que lo harían para ver si se vende o no. Eso, claro, decir, si se vende la 75, pues ya sacamos más. Uh-huh. Y tal. Ahí está, está chulo, está chulo. Pero pues que nada les cuesta ponerlo en la tienda y decir, pues, conforme vayan llegando pedidos, van encargando, van fabricando y esto. Ya, lo que pasa es que eso se suele hacer por tirada. Claro, eso se por eso después, por lo típico de va a tardar. Yo he comprado productos que me ponían va a tardar porque lo hacemos por tirada. Pero claro, te lo guardamos. Ahora supongo que será eso, que podrá reservar o algo, lo que dicen. Que segunda oleada hay seguro, lo que no saben es cuándo. Luego tendrás que hacerlo y tal. Se ha tardado años. Y luego tenemos otra noticia, que es la que llegamos bastante tarde, pero que a mí me gusta traerla porque es cosas buenas de la industria. Que ARM, siguiendo con su tónica, sacó otro luchador gratuito, que era el Dr. Koi. Que yo lo tengo descargado, pero no lo he... No ¿era una tía? Es verdad, no, creo que era un tío. Parecía una tía, pero era un tío. Yo al principio cuando... ¿Tú lo primero que dijiste que fue tía? Yo creo que lo primero entonces, que... tío. Tía, sí, porque... Yo me acuerdo que fue lo contrario que dijiste tú la primera sí, vez. Sí, porque es que lo veía muy... Yo creía que era una tía. Pero no. Un tío así muy andrógino. Un científico loco o algo así. Y lo traigo por eso, porque es gratis. Pues, y en este mundo que todo te lo cobra. Es una tía, tiene pecho. Tiene pecho. Pone doctor. Ah, bueno, doctor. Claro, doctor Cody, que puede ser doctor. Tú al principio dijiste tío por lo de doctor y tal. Y te dije yo es tía. Y al final es tía. Vale. Pues entonces, tía. Una nueva luchadora. Que tiene pinta de mala. Sí, que me recuerda, por cierto. O sea, no mala de ser un mal personaje, sino de que el carácter que... como un científico loco. Creo o que en el lore es la que creó la cabeza esta, la Headlock. La cabeza esta que tiene muchos brazos. Creo que la creó ella, creo. Que me recuerda la cara me recuerda un huevo a Duladán de Escaflón. Lo viste de Escaflón. Pues poca tontería. Poco a poco sacando personajes se están haciendo un lore. No, porque la siguiente noticia es que Nintendo ha dicho que está el último. Ah, vale. Vale. Bueno. Que me ha sorprendido. Porque cuando dataminearon el juego, salieron muchos logs, digamos, de con nombres clave, que no tenían el personaje, pero sí salía como nombres clave del personaje que lo tenía reservado. Y había más. Y había muchos que eran de estos que han ido saliendo. Pero había más de... ¿Cuántos han sacado? ¿Cuatro, no? Sí, creo que sí. Cuatro, ¿no? Bueno, sí, el Azteca, la Payaso... Sí. La Doctora... El Mavra... El Dark Prisma, si se cuenta. El Dark Prisma... O sea, cinco. Cinco, creo. Pues creo que había más. Había como siete, ocho, sí. Pero ahí se quedó. Bueno. Pero vamos, así se le ha quedado un buen plantel. Bueno, sí. Tampoco... No el juego gratis. Es algo que no tendrían por qué haber hecho. Y coño, han tenido el detalle de ir metiendo. Claro. Y mapas también que han metido. Sí, escenario por cada modo, coño, han tenido el detalle. Han metido tres puños nuevos y un escenario nuevo. Así que está guay. Además, una cosa de la noticia es que pone que dejará de recibir contenido en forma de personaje, mapa o modo de juego. ¿Eso quiere decir que puños sí pueden meter? Pues no lo sé. Que a lo mejor pueden meter puños. Eso lo han dicho porque lo que sí han dicho que van a hacer es seguir actualizando el juego para equilibrarlo, para el competitivo. Sí, pero como si ahí en lo que es el contenido no pone nada de no recibir puños, digo, a lo mejor puños pueden meter en un futuro. Yeah. Igual que metieron con el Azteca, metieron la mecánica de puños de veneno, uh-huh. A lo mejor en un futuro te meten unos puños con nuevas cosas. Pues puede ser, o igual incluso te acaban metiendo un escenario nuevo, ¿sabes? Aunque aquí digan lo contrario. Uh-huh. Pero bueno, en fin. Bueno, en principio está esperado que te plantees sesión. Entonces se basa, me da a mí, en el competitivo.
si este juego en competitivo tiene futuro, yo creo que seguirán metiendo a personajes, escenarios y demás. Este juego, ahora simplemente han cogido, han metido nuevas cosas y han dicho, vamos a esperar a ver cómo va esto. Pero este juego no se le tiene una imagen de fracaso, pero no ha sido un fracaso, porque te miras la estadística y creo que era que una de cada cinco Switch tienen el Arms. Lo que pasa es que creo que Nintendo le metió muchísimo marketing de primera hora porque quería como crear una su propia saga de lucha que fuera gordo, que fuera en plan Splatoon, en Smash Bros, algo muy, muy gordo, y no ha llegado a ese punto tan bestia. Y yo creo que todo este contenido gratis se lo han metido por intentar relanzarlo, pero me parece a mí que no le ha salido bien la jugada. Aún así, se ha vendido bien. Sí. Y yo espero un ARM 2 para dentro de unos años. Y aún así... Bueno, pero eso es lo que te digo. Yo creo que ahora están esperando. Si ven que el mercado ya no va a ir a mejor y que este juego ya lo pueden considerar un fracaso, pues... Es que no ha sido un fracaso, es que ha sido un pelotazo. Lo que pasa es que ellos querían que fuera la ya putísima hostia y eso no ha llegado. Pero es un fracaso de cara a la empresa que quería otra cosa. Eso sí. Entonces sí, es verdad que ha vendido bien como juego y tal, y está muy guay para jugar con los amigos, pero a lo mejor ellos esperaban otra cosa. Entonces al no conseguirlo, lo consideran un fracaso, lo paran ahí y ya está, y buscarán otra IP o sacarán un ARMS 2 a ver si tiene más éxito que el 1. Que no tiene, a lo mejor han parado de hacer contenido rollo 5 personajes ya son suficientes, porque después está también el tema de balancear el juego. Sí. Que meter un personaje no es tan fácil como la gente cree de se mete y ya está, ¿no? El personaje hay que diseñarlo, hay que diseñar las habilidades que calcen bien en el juego, que calcen bien con las habilidades de los otros para que, que se pueda controlar esta y tal, que es difícil. Digo, pues llega también el punto en el que digan, hostia, pues ya no se nos ocurre qué forma de meterlo. Animar un juego de lucha es súper complicado, porque es que tienes que tener los timing y los microsegundos medio al detalle para que cambie de uno a otro y salte como tiene que saltar. Y ya no solo la animación, sino que digas el sentido del daño, cómo interaccionan con los otros, digamos. Sí, por eso es la construcción completa de un personaje es muy chungo, sobre todo para un juego de este estilo, porque en otro tipo de juegos haces, por ejemplo, un DLC, ya gratuito o no, de nuevas misiones, nuevos personajes, nuevos mapas y tal, y sí, tienes que diseñar todo eso, pero no tienes que compaginarlo con lo otro, ¿sabes? Es como aparte. Además, la jugabilidad que tiene ARMS, a mí de lo que más me gusta, es muy muy buena, muy precisa, el rollo de lanzar el brazo por la izquierda, por la derecha, ahí está súper currado, y eso que cada personaje no es una copia del otro, cada uno tiene sus propias habilidades, que la Twintel para el tiempo, que la otra se hace gorda y no le puede hacer daño. Sí. Eso necesita pensarlo, y para que calcen bien todos los personajes es difícil. Pero bueno, ahí está. Yo es un juego que recomiendo mucho. Sí, ¿verdad? Y han metido cosas y coño, lo han hecho como quien dice por el amor al arte. E incluso si no te gustan los fighters, yo tampoco soy un fanático de los fighters, pero incluso como partir juegos ahí con la familia, y está chulo, de verdad. Sí, que lo bueno que tiene es que es muy fácil de jugar, pero muy difícil de dominar. Dominarlo. Ahí está. Con Mario Kart. Sí. Y luego también trayendo noticias muy ya caduca. Bueno, esta por lo bueno se puede linkear con la otra que ha salido. Vale, sí. Que se anunció Soul Calibur 6 hace ya 2 meses, pero lo decimos ahora. A mí me sorprendió, yo no me lo esperaba. Yo creía que Soul Calibur, yo lo daba por muerta. Yo daba la saga de repente, salió. Sobre todo con la Pachinko esta que sacaron el año pasado, que dices, tío. Sí, parecía que ya había. Ya habían enterrado la saga. Yo di por muerta la saga. O como mucho la esperaba alguna chumina para móviles. Pero me ha sorprendido que salga esto. Y tengo que decir que me gusta mucho lo que veo. Sí, la verdad es que se ven los movimientos. Se ve muy fluido, sí. Y se ven unas animaciones de la hostia. A mí Soul Calibur 5 no me gustó. Primero, estéticamente no me entraba por ningún lado, era súper barroco ya. Tenía los personajes súper recargados. Lo notaba además mucho más pesado todo. Además metieron así un salto en el tiempo que se perdieron muchísimos personajes típicos. A mí no me gustó. Pero este lo veo tan... Vuelta. Sí, eso es, vuelta atrás. Y eso, volver al origen, lo veo sencillo, lo veo depurado. Simple,
pero lo que poco que tiene, hacerlo muy bien, ¿no? Me da esa impresión. Sí, no, además eso es que las animaciones se ven bestiales. Ahí el nuevo trailer que han sacado se ve Nightmare. Que se ve como, no sé si serán ulti o serán ataques súper fuertes cargados. Sí, creo o algo. Que, creo que me han metido así como. Porque ulti. Sale Nightmare bueno, como en un caballo y ve que hay una hostia con la espada de guapo, pero guapísimo, vamos. Y, joder, qué putas animaciones pasadas. Y para mi alegría, Killy vuelve a ser Killy. Sí. No se va a volver un maestro de espadas como lo hicieron en el otro. Sí, sí, ahora tiene su palito. Eso, su palito. Que no se lo quite nadie, por y favor. Han metido uno nuevo que es como una espada doble, rara. Sí, en plan Darth Maul. Sí. Pero está guay. Es Dante Darth Maul. Pero está guay, está guay. Ahí está, vamos. El juego tiene muy buena pinta y lo que nos falta esperar. A ver si anuncian un modo rollo con el de espada y tal. Eso te iba a decir. Este Nightmare es distinto, ¿no? Ponía Azure Dark Nightmare o algo así. O se llamaba así siempre. Ni idea. A lo mejor es el título o algo que tiene. Nightmare el nombre azul. De todas formas, Nightmare me parece que en cada juego era alguien distinto, que había sido corrompido por la. Nightmare es la parte oscura de Sifri. De Sifri. Ah, vale. O sea, que es siempre el mismo. Sí, sí, es, digamos, la parte oscura de Sifri. No, que pensaba que cuando la espada corrompía a alguien, pues se transformaba en un nuevo Nightmare. Además, la gracia que tiene es que, si te fijas, muchos movimientos que tiene son los inversos de Sifri. Sifri, digamos que ataca de abajo a arriba, de arriba a abajo, y Nightmare tiene los mismos movimientos, pero de arriba, de abajo a arriba. Me ha extrañado que en el nuevo trailer no presentaran a Sifri. Es verdad. Digo, no, con no el rollo de este con la de este que saliera Sifri con la Soul Calibur. Se ha visto Sofía, o sea, que por cierto, Sofía. Sí, Xianguang, a la que le paga la Fanta al Killy. Que Killy está enamorado de esta, pero le dio calabaza. Sí. Así es, en el Soul Calibur 3 puedes desbloquear un final en el que Killy se declara y le da calabaza. Eso te iba a decir. Quiero de vuelta a los finales. Tú tenías que hacer combinaciones, ¿te acuerdas? Sí, eso es de verdad. Soul Calibur 3 me encanta porque tenía una profundidad en offline, en fuera, en el modo jugador local para ti solo. Que era bestia, te daban un montón de horas porque te podías pasar la historia con un personaje y tenía un mogollón de rutas cada personaje. Sí, distintas demos, que sí, no era solo la lucha de luchas con distintas personas, no, distintas demos. Sí, con... es que cada historia tenías que tomar, elegir ciertas opciones 3 o 4 veces con cada personaje y eso te llevaba un montón de camino. Y después había eso que tenías que pulsar como combinación de botones, recuerdo yo, ¿no? Sí. Y estaba ahí siempre nervioso y hostia. Exactamente. Y ya después veías si te había salido bien o mal eso por cómo transcurría la DT. Decía, hostia, que me ha salido mi mierda. Pero que no era claro, solo. Se acaba de transformar Killy en un demonio. Sí, algo así, eso todavía no lo he pillado. Y no era solo hacerlo bien, porque yo muchas veces lo hacía bien a la primera y luego decía, quiero saber qué pasa cuando lo hago mal. Sí, porque sí. Luego se dio una animación. Claro, sí, no, claro, era la gracia, era desbloquear todo. Eso es. Y pues eso, es mi sueño húmedo que sacara este Soul Calibur, pero que le diera la importancia al jugador. Al modo jugador. Que creo que no lo van a hacer. Creo que tendrá mucha más importancia el online, siguiendo la tónica del 5, pero aún así, soñar gratis. Espero ojalá un crónica de la espada, que eso era una puta maravilla. Eso era una pasada, tío. Eso era un juego de rol con los de niveles, experiencia y tal, pero con el estilo de lucha de Soul Calibur. Y después el Soul Calibur tenía el crónica de la espada. Tenía también un modo, yo creo que era de prueba, no era de. Que eran como pruebas de consigue tal. Sí, el entrenamiento que tenía. Pero que estaba chulo algunas cosas. Sí, además, completarlo con todos los personajes. Cuando completabas con cada personaje, te daban un arma. Sí. Que era el arma de Urkadan. Había un montón de cosas que hacer, estaba muy guapo. Sí, estaba muy bien. Y yo, pues espero. Sueño con eso. No sé si pasará. Espero, tampoco han hablado del editor de personajes, que eso se ha convertido en tradición en Soul Calibur desde el 3. Y yo supongo que eso seguirá para adelante. Sí, que es un plus muy grande. Es un plus muy grande. A la hora de jugarlo. Sí, de hecho, a mí me lo vendían por eso. Sí. Pero. Espero que en estos tiempos eso no se convierta en una puerta a los DLCs, que es con lo que yo estoy también cagado. Esperemos, porque Soul Calibur 5 fue comedido con eso. Así que esperemos. Vamos. Hombre, habrá DLCs de paquetes de vestuario y mierdas de eso. Pero... Es que eso es lo que tengo, ¿no? Es que también estaba guapo de desbloquearlo, claro. No, pero me refiero que espero que haya suficientes para no tener que tirar de DLC. Ah, eso. O sea, que haya, por ejemplo, 15 o 20 ropas básicas y que luego ya si te quieres meter, a lo mejor... Yo espero que no haya ni nada de DLC, todo esté en el juego. Es que eso está guapo con también. Con dinero del juego. Desbloquear las ropas, comprarlas y tal con dinero del juego. Mira, incluso, aunque me hagan lo de Star Wars, pero sin la canalla del Star Wars, que prácticamente te obligan a pagar o a jugar 4.000 horas,
pero que metan dinero también del juego y que a lo mejor pueda adelantarlo si quieres, pero que te dejen farmearlo. En parte también eso te incita a jugar, porque sí, sí, sí. Coño, voy a farmear las moneditas tal. Sí, sí, sí. Pero ahí estábamos. Yo por mi parte tengo muchísimas ganas. Soul Calibur yo diría que junto a Tekken de los juegos de lucha que más me gustan. A mí es el que más me gusta. Y vamos, yo que desde el 3 la verdad es que el 4 estaba bien. Pero el 5 la verdad es que decepcionó mucho y tal. Sí. Pero como se ha parecido al 3 y tal, va a ser la hostia este juego. De momento se espera solo para PlayStation 4. Pues creo que sí, no me acuerdo, creo que sí. Creo que sí, pero... exclusivo. Pero bueno, coño, gratis. Ahí para la Cube salió Soul Calibur también. Pero ahí está la 4 para esperando este juego. Esperemos que salga para asustar. Exactamente. Sí, sí, sí. Sería la puta hostia llevarte a todos lados. No, es que... yo sueño con eso. Porque la Play 4, para la Play 4 no me lo voy a comprar. Con la facilidad que tiene la Switch para hacer una portátil, un juego de lucha, casa bastante bien. Sí. Y gatillos rotos. Gatillos rotos. Como pasó con el Esma Pro y la 3DS. Que se rompieron los gatillos de la gente. Pues nada. Soul Calibur 6. Ya una realidad. Pasamos a Harry Potter Wizards Unite, que hemos hablado hablamos en su momento de él cuando lo anunciaron. Que hay este juego que va a ser Pokémon GO pero con Harry Potter, y simplemente que la traigo la noticia de que ya por lo menos sabemos la fecha, que va a ser en segunda mitad de 2018, ¿vale? Que hasta ahora solo sabíamos que estaba el proyecto ese en mente y solamente habían sacado la noticia de que iban a hacer un juego Pokémon GO de Harry Potter, no se sabía nada más. Pues ya sabemos por lo menos esto. Sí, que se podrá capturar a Voldemort, ya lo sabemos también. Yo creo que deberían sacarlo antes de verano. Me imagino todo el despacho de la empresa de final. ¿Cuál es la empresa de esto? No está por ahí, no está por ahí. Bueno, imagino todo. Denianti. Denianti también. Pues me imagino. Son de los de Pokémon. Vale, es que no sabía que era lo mismo. Me imagino al despacho de Denianti escuchando para darme en plan. ¡Parada! Y polla, me refiero que si lo que quieren es conseguir un éxito como el de Pokémon GO o acercarse al de Pokémon GO, la gente cuando va a salir a la calle con el móvil va a ser en verano, que no tiene que hacer nada. Pero luego la gente de cara al bueno, casi trabajo, nada, hay gente, cosas, hay gente en el autobús, a lo mejor los que van en la clase andando y tal. Bueno, no sé. En fin, obviamente ellos tienen el departamento de marketing que nosotros no tenemos ni tenemos ni puta idea de cómo es, así que ellos sabrán. Y ahora viene una noticia que yo, cuando vi el título, me pensaba que era el Mundo Today. Y yo lo había metido en short. Honestamente, sobre todo con el nombre que tiene esto. HTC Vive Pro. HTC Vive, el dispositivo de realidad virtual. Por cierto, vaya silencio que habéis hecho, cabrones. El dispositivo de realidad virtual, que para mí es el mejor que hay, pero también es caro como su putísima madre, que son 1000 pavos. Bueno, lo habían rebajado creo que a 800 por ahí, pero vamos, sigue siendo una puta barbaridad. Qué bien. Sí, pues han sacado uno más caro, el HTC Vive Pro, porque se ve que eso, que el otro será el Slim. ¿Y qué tiene? ¿Casco? No, que es inalámbrico. ¿Ya está? Sí. Básicamente es inalámbrico, ya está. Pero ya tiene casco. Sí, tiene casco. Sí, sí, es verdad. Tiene un casco entero, sí, no sí, solo la capa. Joder, oh, vale, vasco. Oh, ahí tenemos pegado los auriculares. Sí, sí, no, vamos a una parida, pero digo que... En verdad tendrían que hacer las gafas de realidad virtual así, porque el cable y todo eso es muy incómodo a la hora de meterte esto y encima que te viene con los cascos. Sí, pero tú ten en cuenta que las primeras gafas de realidad virtual han sido un prototipo. Sí, ahora ya empezarán a mejorarlo. Claro, esto es eso, es una mejora y... Por 1000 euros o más. Que te cuesta lo mismo que el iPhone nuevo, vamos. Sí, no, sí, es una pasada de precio. Esto ya poco a poco tendrán que ir rebajándolo. Si quieren hacerlo llegar a todo el público. Esto mola, se ve que mola, al menos. Si el producto mola, porque pasa que es caro, ¿vale? El precio y se te cae los huevos al suelo. Y luego, ¿quién coño es el retrasado? Pero retrasado. ¿Qué le ha puesto Pro? Sabiendo la puta fama que tiene la Play Pro. La PlayStation 4 Pro, que por cierto, luego hablaremos de ella. Luego hablaremos de ella. Por ejemplo, lo llaman HTC Vive Wireless. O Ultra, tío. O...
O super, pro. O yo qué sé, tío, pero pro. Sabiendo que la fama que tiene ese nombre. And Knuckles. Echete ese va And Knuckles. Ya está, yo prefiero Knuckles que eso. También hablaremos de Knuckles. Echete ese pro Uganda. Hablaremos de Knuckles. Adelante. Spit on Queen, Spit on Queen. Y luego tenemos también una noticia bastante guay e interesante, que es Mugenix, que se ha anunciado que se va a retomar el proyecto. Y diréis, ¿qué es Mugenix? Es un juego de Moonman Miller, que es el tío de Super Meat Boy, de Bandino Aisa. Sí, ese este puto enfermo que no sé cómo no está en la cárcel, tío. Eso es, que hace juegos muy difíciles, pero que hace putas maravillas que no puede dejar de jugar. Y tiene una mente jodidamente retorcida cuando mira los lores de su juego. Eso también hay que decirlo. Y pues este es un proyecto que tenía, que nunca eso, que nunca llegó a... se quedó en el limbo, digamos, pero va a tirar para adelante otra vez, supuestamente. Estéticamente me recuerda también mucho a los muñequitos de Bandino Aisa, sí, la verdad. Sí, tiene la estética de Aisa. Pues es maravilla, es como de fusionar gatos raros. Lo define como... un cruce entre los Sims y Pokémon con toques de Animal Crossing y una pica de Tamagotchi. Entonces no sé exactamente... Giraría todo en la cría de gato. Sí. Supongo que criará el gato este amorfo y combatirá o algo. Supongo que creará abominaciones. O sea, conociendo a Armand Millen, creará putas aberraciones. Y las pondrá a pelear entre sí. Eso es, y sangrarán, sufrirán, tendrá pena, seguro, vamos. Seguro. O sea, es que nomás que viendo los objetos, las armas que te cogen de Binding o Aisa... Y pff, es que ya no más que con eso. Y al contrario que en Pokémon, aquí morirán, de verdad, y nada que quieran uno. Y luego traigo una que me ha parecido bastante curiosilla. Me ha parecido curiosilla. Que Hori, una empresa que saca periféricos, que suele además estar especializada en periféricos del competitivo y estas cosas, ha sacado un mando de Play, pero en plan Xbox. O sea, con la forma del de Xbox. Sí, me ha parecido curioso. Básicamente. Me ha parecido una cosa curiosa. Ha decidido que el mando de Xbox es mejor que el suyo. Sí. Y... bueno, en parte está bien, al menos a mí te dice, coño, pues, que lo metan, si va a ser más cómodo para el jugador. Además, imagínate, si eras jugador de Xbox habitual y te acabas de comprar una Play, pues a lo mejor cambiarte de mando no te mola y dices, pues coño, me compro este y ya está. Mucha gente que a lo mejor dice, me gusta más el equipo por el mando y tal, pues ahora tienes este. Yo sí, cuando te digan que pulsa X te varía. Los foros con esta mierda tienen que estar ardiendo. Hombre, los que son fan de Xbox, que PlayStation su mayor enemigo, los copien el mando, pues a ver. Por cierto, enlazando con esta noticia así, improvisando, también se anunció que para Xbox se iba a traer el mando clásico de Xbox tocho este gordo, pues lo van a hacer una adaptación para la nueva de ese mando, para el que le guste. Supongo, ese está bien, la verdad, para boleta y todo esto en mano grande. Sí, sí. Porque tiene todo muy grande, ¿no? Para no perderte. No, pero está guay. Es como los mandos de Cube, de la GameCube, que fueron pasando... Se podían enchufar a la Wii U y no sé si a la Switch. O sea que... sí, pero en este caso sería un remake del mando. Sí, ya, pero que está bien eso, que si funcionó en el pasado o algo, pues mira, pues lo vas arrastrando, o simplemente si le vas a hacer un remake en plan, bueno, mira, un guiñito, ¿sabes? A los fans. Y vale. Luego pasamos, ya creo que la noticia un poquito más de pararse. Sí. Y la primera es una buena noticia, entre comillas, pero queda para cabrearse, ¿vale? Y es, digamos que creo que esto viene desde la Unión Europea. Tampoco es que lo tenga yo en muerta estima, pero bueno, digamos que la Unión Europea dio una pasta para... Bueno, dio una pasta. La dimos nosotros y la Unión Europea la repartió de nuevo. Dio una pasta para apoyar a la industria de videojuegos indie, ¿no? Sí. En los distintos países, y a España incluida. Le dio también pasta. Y pues España dijo, pues no vamos a usar esta pasta para los videojuegos. ¿Cómo? España dijo, el gobierno aquí del PP dijo, pues esto no. Espérate, me estás diciendo que el gobierno del PP ha cogido unos fondos destinados a algo
y lo ha desviado hacia otro algo. Sí. ¿Pero esto lo sabe alguien? voy a poner el vídeo que tengo que poner. la buena noticia es que les obligaron a regular porque parece que a los europeos le hacen caso. Vamos, por lo menos. Es que si te dan el dinero para eso, tío, coño, úsalo para eso. No. Y pues eso, han reculado y el dinero pues va a ir para donde tiene que ir. Eran, si mal no recuerdo, cuántos millones, lo tenía que apuntar. 2 millones, ¿no? 2 millones, que bueno, que puede que en realidad luego piense yo una puta mierda. Pero algo es. Y si puede ayudar a financiar un proyecto y a que cierta compañía tenga eso, un pequeño adelanto, ¿no? Para tirar para adelante. Pues yo estoy viendo que nos comentaban en el Mosque en Crossing Souls, dice que era ochentero, es español. Hostia, no jodas. De Sevilla. Hostia, qué chulo. Y encima andaluz. ¿Viste? Hostia, el del el ochentero. Pues, sí. El del Orbe. Favorito, hostia, pues de Sevilla. Pues un saludo a esa gente, ¿eh? Os saludaremos en Twitter o algo. Porque, vamos, de verdad, el juego es una puta maravilla. Cuando lo he visto se me ha ido el resto de la noticia. ¿Eh? Sí, digo, sí. Qué guapo. Hostia. Pero bueno, eso. Menciona juegos como The Sensi Brutales, Rhyme, el Metroid Samus Return, que fueron los mismos también que hicieron dos de los juegos de Castlevania, de los de Lord Shadow. Podemos hablar también de Blasphemous. Es que la industria del videojuego en España está muy bien, pese al apoyo de mierda que recibe. Maldita Castilla, que tiene por dar la sopa. Exactamente. Sí, sí, vamos, más que... se habrá expandido ese, no creo que sea. Mucho hablando... Polonia, pero aquí están también. Y estamos hablando también de Mercury Steam, que cojones, está trabajando con Castlevania, que Castlevania es una saga fuerte. Con Castlevania y con. Y Metroid, coño, que son sagas muy fuertes. Está el Alchemist Joe, que salió el año pasado. Sí, también está. Está guay. Sí, lo tiene. Así que... y la verdad es que mencionamos todos los juegos españoles que podemos, los mencionamos. Sí, o sea, pero que no por. De aquí para adelante. No por hacer la pelota, sino porque. Es que son buenos. No, eso, que están trabajando con IP grande, que es por algo. Sí, sí, exactamente. Así que. Que os. No iba a decir algo, pero luego recordé que ahora estamos censurados por Peña Bandai. Que hay que matar a los putos rojos y todo eso. Claro, no se nada, de hecho, lo digo que todo el mundo para que vayan a quitarse. Pero si digo otra cosa, pues que me tienen la cara junto a los raperos. Misteriosamente habrán hackeado la voz. Y durante todo lo que has dicho eso, sonará el himno del PP. Molaría que me lo pusiera y me quitara el discurso este. Pero... habría que prenderle fuego a la puta Moncloa, que quiero que diga. Y a la puta banca que ha puesto ahí a la puta Moncloa. Y a las putas empresas que han puesto ahí a la puta Moncloa, que quiero que diga. Y ya está, y que me metan en la cárcel. Total, que me da igual. Me que estuviera otra carrera dentro. Ya está. Y por lo menos tendré más sexo que aquí. ¡Qué triste! Siguiente noticia. Noticia seria, muy seria, vamos a ponernos serios. Hace ya unos meses hablamos del swatting, creo que fue en verano cuando hablamos del swatting. Que para el que no lo sepa, es un fenómeno meme de gilipollas perdidos que consiste en trolear a alguien diciendo, mientras estás jugando a videojuegos o haciendo un streaming, ¿vale? Un streaming directo delante de gente y tal. Y es trolear llamando a la policía diciendo que en esta casa hay un terrorista que ha escuchado tiros o que ha dicho algo de una bomba o lo que sea, para que básicamente vaya una redada, le tiren la puerta abajo y le den un susto mientras está con el streaming, y en el streaming siga la policía entrando y todo, y ay, que mira que susto se ha llevado, tonto. ¿Qué ha pasado? Que ya ha pasado una tragedia. Hasta ahora era, supongo que multa, pero ya ha pasado una tragedia, y es que un tío ha hecho la bromita, y han ido los SWAT, o los quien polla hayan ido, ha hecho la redada, y se ve que uno de los SWAT, que también manda cojones, era de gatillo fácil, y le ha pegado el tiro al otro. Y el otro, vamos, el otro estaba ahí en su puta casa, se ve que se habría asustado o lo que sea, pues no sé, se vería un movimiento tenso, el otro le pegó un tiro y se ha cargado. Y ahora, vamos,
creo que han condenado al tío este, le han dado una condena, le quieren dar una condena, digamos, ejemplar al tío que ha hecho la llamada, pero a mí me hace gracia que parece que el de gatillo fácil no pasa nada, eran gas del oficio. A ver, también dice que la llamada, como que, La llamada que hizo el tío contaba que estaba retenido junto a la madre y un hermano, se había cargado ya al padre, iba a matarlo a ellos y prender fuego a la casa, que bueno. También la situación que puso era de riesgo de... Que ya ha matado a uno y va a seguir matando. Pero vamos, si ves que el otro no tiene una puta arma, es ya, pero, claro, tú entras a lo mejor rápido, nervioso. Es que habría que ver la situación, tampoco sabemos. Sí, ya, pero. Si el tío estaba en el ordenador y de golpe entró la policía apuntándolo, se levantó de golpe. O algo, claro. Tampoco te la puedes jugar de decir, hostia. Si no, vale. Llega a lo mejor como entras en tu casa y cuando entras en la habitación te levantas de golpe. De golpe, tío, claro. Ya sabemos que los americanos son de gatillo fácil. Ya, por eso digo, pero aquí realmente la culpa es del gilipollas que hayamos contado. Obviamente. Que tenía por aquí acusado de homicidio involuntario, se habían puesto en fianza de $500,000 y yo juraría que tenía por aquí la condena que en principio le querían poner, pero no la encuentro. Así que bueno, pero le quieren poner una condena en plan, digamos, para que. Para dar ejemplo, vamos, como cuando yo castigo a un niño sin recreo en voz alta. Para que el resto se caiga. Lo que no entiendo, que se lo merece, quiero decir. Lo que no entiendo es cómo sabe ese tío dónde vive el otro. O sea, estás jugando al Call of Duty, tienes una discusión con alguien, lo tienes que conocer de antes, porque hay gente que se sabe dónde vive, Dross sabe dónde vive. Incluso. Puedes mandar una carta a Dross presentarte en su casa en plan gilipollas. Sí, incluso gente que es fan y tal y que se pone a investigar. La casa del rubio se conoce. Los que son súper, súper fanáticos se ponen a buscarte toda la información y todo. Yo no sé, tío. Pues digo nada, te den por culo, gilipollas. Hala. Estamos viendo la primera noticia antes de la condena. De que había muerto y ahora ya ha salido la condena. Pues vamos a pasar más alegría, mira por la leche. No estoy trayendo más que alegría. Entre lo del recuerdo y el de este, cojones. Vamos a reírnos por lo menos de esto, de la tragedia. Los dispositivos de piratillas, entre comillas, de 3DS, las tarjetitas estas, de copias de seguridad, se han declarado ilegales en esta santa nación en la que estamos, de las Españas. O sea, que si la policía te encuentra una tarjeta pirata, te puede... Hombre, no sé si puede multar. No sé si poseerla, pero venderla sí. Te puede mirar con la porra. Que antes se vendía en lo típico, en las tiendas, no en el game, pero la podíamos comprar en la típica tiendas de videojuegos local. Pues ya no se puede vender. Ahora te la venden, pero si eres cliente conocido. Y esto te va a haber mostrado, supongo. Típico. Así que. Una cosa triste. Porque... Si vamos a ver alguna mejor noticia. Vamos a compensar ahora. Esta la vamos a compensar ahora. No apoyo la piratería, pero es verdad que. Sí. Bueno, apoyo la piratería por sistema. Pero es verdad que hay gente que no puede permitirse comprarse todos los juegos que salen. Es su única forma de jugar. O sea, yo he pirateado. La Play 1 y la Play 2 las tengo pirateadas. Y tengo emulador en el ordenador. O sea, yo lo voy a decir. Piratería es buena para los juegos que se lo merecen. Porque se tiende a pensar que piratear un juego equivale a que ese juego no se ha vendido. O sea, que un juego pirateado a una venta perdida. Eso es mentira. Porque yo he pirateado juegos que yo no pensaba ni de coña comprarme y que yo jamás me habría comprado si no lo hubiera pirateado. Por ejemplo, Undertale lo pirateé. Me encantó. Cuando tuve mi primer sueldo, que es lo primero que hice, comprarme Undertale. Antes no podía, con mi primer sueldo, Undertale comprado. Y otros muchos juegos que tenía yo pirateado y me los he comprado todos. No, sí, yo ya he contado muchas veces también mi idea esta de que... Juegos como Stardew Valley, incluso Witcher 3, yo primero lo he probado pirata. Y este problema también viene de que las compañías no te ponen una demo. Si te pusieran una demo o algo para probar el juego, pues ahí más o menos puedes decantarte, pero yo los pirateos lo uso mucho para eso de... Pero aún así, tú juegas una demo de Undertale y no te lo compras. Sí, ya, pero... Pero es que aún así, si no tienes puto dinero, entonces es una venta perdida. La compañía no ha perdido dinero contigo. Claro. Es más...
ha ganado algo, publicidad, porque si el juego es bueno y tú por lo menos hablas bien de él, han ganado algo que de no haber tenido tú el producto a disposición, no habrían sacado nada de ti. Por lo menos han sacado de ti una voz. Si ya el dinero de ti no lo iban a sacar porque y no tienen duro. Y no, incluso a lo mejor que en un futuro tienes dinero eso, y lo ponen de rebaja, sí, sí. Dices, hostia, este juego me lo pasé y tal y era muy bueno, ya, lo voy a comprar. Pero aunque jamás te lo compres, si no te lo vayas claro, a comprar no. Y no iban a recibir dinero, pues han sacado de ti por lo menos un feedback positivo que lo puedes vender a otro. Y ya no solo es eso. Es positiva la piratería, para el que se lo merece. Ya no solo eso también. Por ejemplo, yo en la Nintendo DS, cuando la tuve, tenía pirata, por ejemplo, algunos Dragon Quest y me encantaron. Y ahora, si sale algún Dragon Quest para una consola que yo tenga, me lo voy a comprar porque ya la saga en sí me gusta. Uh-huh. O sea, juegos así. Los de 3DS, ¿eh? Los de 3DS, por ejemplo, o los de Switch, los que vayan a salir en Switch. O sea que eso ya es una manera también de captar. A lo mejor has perdido venta en ese juego en particular, pero los que vengan ya tienen un cliente más. Uh-huh. Es también una forma de marketing en sí. Y ya no solo videojuegos. Yo Scott Pilgrim la primera vez me lo leí traducido en Panchito en PDF. Sí. Y Scott Pilgrim está ahí en mi casa. También con el sueldo nuevo, que el sueldo de mi trabajo, que conseguí recientemente. Ahí está. Ahí están los Scott Pilgrim comprados. Y al final eso. Al final si algo lo veas, lo juegues, lo escuches pirata, si al final te gusta. Si alguna vez tienes dinero y tal, va a aportar y te lo va a comprar seguro, vamos, es. Porque está comprobado. Eso es. Y luego tenemos una... Bueno, esta la vamos a mencionar, creo yo, un poquito más rápido. No sé qué vos queráis enrollaros. Bueno, no, qué cojones, este me cabreó especialmente. Vamos a ver. Steam suele bloquear los juegos pornográficos, ¿vale? Eso yo ya en un programa de La Voz de Paladame dije, me pareció una puta gilipollez, que creo que fue poniendo ejemplo uno de un hentai, uno que era hentai, y me pareció una puta gilipollez porque, coño, simplemente pon la etiqueta y ya está. Pero... Y porque quiero decir que luego estás permitiendo ahí tiros, violencia, ir cabezas derramadas por tal lado y, ay, que se ve un coño, tío, que está tomado por culo. Claro, pones la etiqueta, pones que es para mayores de 18. O sea, te pones y pon si quieres, hay sexo, ya está. Pero eso, es la tontería de... No, es que se ve un coño, si se ve un coño mal, pero si se... Pero si... Si le derraman las tripas por el suelo, pues mira, eso es educativo. Eso es. Sí, no, eso es, pero eso ya no es... Es una mierda que nos han soltado ahora en los videojuegos, pero que eso lleva desde siempre. Bueno, pero lo mismo en la televisión, sí, sí, pero quiero decir que es la misma de esta, pues me jode ver en Steam. Pero con este juego me cabreo especialmente. Que vamos, luego va a empezar, se llama tienes que ser mayor de 18 mayor para entrar. Que eso también me encanta el puto título. Pero a un juego que está de ACI, a un juego de caracteres ACI. Sí, sí. ¿Qué pasa? Creo que era. No me acuerdo, era como una. Puede ser que fuera una aventura así de esta de rolero. Sí, no, yo antigua. No era de conversación. Eso es, conversación antigua. Y salían imágenes. Con ACI, o sea, de fotos, emulando a lo mejor una tía o una imagen así de sexo o lo que sea, pero está hecho con ACI, no una foto, son caracteres, son puntitos. Además, pon las imágenes si pueden de esto que vamos. Eso es, vamos, lo voy a poner porque es que no me parece a mí esto para nada, nada fuerte. No, si además en esta es lo que se ve besándose y ya está. Sí, sí, eso. Pues yo no veo la forma. Coño, no veis el tío con la barba. Está el tío con la barba, el ojo, está la mujer con el pelo largo, aquí la mano cogiéndola. Claro. Pero quiero decir, pues esto es pornográfico para Steam. Estoy con la barba. Aquí mira, esto... se ve mejor. Pero lo en chiquitito en la pantalla. Y con la barba, ¿no ves? Esta es la barba. No lo ves, tío, en serio. No, el ojo. Eso, el ojo, la nariz. Están besándose. Y aquí tienes un tío así, como puesto así con el... Fíjate eso, tío. Te juro que no veo nada. Perdonad para lo absurdo que está haciendo esto sin que lo veáis vosotros. Frente, nariz, bajamos la nariz. Esto ya es boca. Todo esto es barba, todo el cuello, toda la oreja. Vale, vale, pelo, ahora lo estoy viendo. Vale, ya está. Y esta es la mujer, estamos que está encima, el pelo, sí, vale, vale, vale. La mano del tío cogiéndola. Ahora ya sí, joder, ya. Lo que me ha costado ver esta mierda. Ya hemos creado un juego. El porno así no se hizo para Fran. Pero ni el Canas Plus. Bueno, es que en el que ahí al lado sí veía al tío, así que el pecho del tío, pero en este no veía nada, no veía como una mano arriba, pero ya está, lo de la barba y todo eso que decía. Digamos que eso,
es un juego de temática erótica, ¿vale? Pero es que es así, es así. Y Steam la ha bloqueado por pornográfico. Ya es como la puta mierda esta puritana lo americano, sí. Asquerosa, tío. Tiene ahora, por ejemplo, quiero poner un ejemplo de Steam. Está el Junipop, no sé si sabéis cuál es. Es uno que tiene la versión hentai y también está en Steam. Y es que es un Candy Crush y si tenías la cita bien, te pasaba la cámara, te enviaban desnudo a las chicas. Sí, vale, los típicos estos de bloquear el punto. Pues en Steam está censurado, pero por ejemplo, se ven los pechos y tal, aire y tal, y lo que censuran es el genital femenino. Uh-huh. Como se le censura la vagina. Sí. Y deja ahí las tetas al aire y tal, y no censura la vagina, pero ya qué más dará. Si el que se la ha comprado sabe que es el juego y tal. Ya vamos a acabar como los japoneses, poniéndole la bandita negra. La censura ahí. Vamos para atrás, porque luego te van las pelis del 80 y las tías se desnudaban ahí con el coño peludo ahí. Con el... que el que compra el juego sabe a lo que va ahí, si le gusta o no. Un poco. Que tiene también lo de si eres 18 años o no. Y te has entrado, ¿no, tío? Pues, coño. Qué deseo eso, que haya. Sí. Que haya una sesión especial de. De juegos para adultos de mayores de 18, que tengas que poner otra clave para confirmando que eres mayor o algo así, sí, yo qué sé, tío. Ese es como el profesor que estaba ahora escandalizado porque oyó a los niños de 13 años hablar de Juegos de Tronos. Dios mío. Como que a esa edad no se la cascan ya como mono, vamos. Es que además no entiendo lo de Steam, no lo entiendo. O sea, ¿cuál es el problema que haya? O sea, que se lo descarguen a este tipo de juegos gente que sea menor de edad. Supongo, o quizá no sea eso, quizás también la imagen que quieran dar ellos, en plan, ay no somos una empresa de porno, somos una empresa de juegos bonitos para todos, de tiros. Pero aún así, que no... Es que los americanos son como así, si alguien de la competencia quiere decir, Steam tiene muchos juegos porno, ay, y las madres escucharán, ay, no te metan Steam, niño, y las ventas de Steam han bajado, las acciones han bajado, gilipollas. Flanders acaba con Steam. Y limpo, y Flanders acaba con Steam. Madre mía. Todavía no hay noticias bonitas, Adri. Ahora viene una bonita. Creo que viene una bonita. Bueno, no sé si es la siguiente. No, esta no es bonita. Es horrible. Estamos en Black Paladamer hoy, ¿eh? Madre de Dios. Madre. Paladamer la matanza se llama. Paladamer año nuevo, depresión nueva. Joder. Bueno, vosotros supongo que los de YouTube tendréis la lista de títulos estos iluminados que siempre ponemos y sabréis a lo mejor lo que venía después. Pero nosotros no le hemos encontrado la cara. Gravity Rush 2 cerrará sus servidores en julio. Vamos a poner aquí un inciso. En principio se esperaba que se cerraran los servidores en el, y la comunidad. Con muy buena actitud estaba ayudándose entre ellos para desbloquear que todos los jugadores pudieran desbloquear rápidamente todo el contenido para que es necesario en online. Esto es muy triste porque este juego salió en marzo del año pasado y es un juegazo, un puto juegazo. A Ira creo que le gustaba, por cierto. Y a Ira no le gusta nada. O sea, que si a Ira no le gusta nada, le gusta esto. Tiene que ser la polla. Esto es la polla. O a lo mejor nada. Y yo, vamos, aparte de lamentar esto, porque es que es una puta decisión, porque es un triple A muy bueno, y es muy triste que vaya a durar un año de vida. Estoy llorando. No, es que me he picado la nariz, de verdad. Sí. Y tenía arena en la vagina. Que... que es un buen momento para mí para sacar otra vez el debate de el problema de que un juego dependa tan fuerte del componente online y la putada para los jugadores que es eso, porque tú ya yo voy a una tienda de segunda mano y me compro juegos de Play 2 por 3 euros o por 2 euros y los voy a disfrutar, pero este ya no lo puedo disfrutar plenamente porque ya los servidores están capados. Me pasa lo mismo si me compro un FIFA antiguo. Parte de la gracia está en el online, está capado. Pero hasta cierto punto, digo, a ver si ya el FIFA 11 tiene ya 7 años de edad, pero este que acaba de salir, que apenas tiene un año, que alguien a lo mejor se lo ha comprado y dice, hostia, pues me mola el online y voy a disfrutarlo, que en menos de un año le digan casi que va a cerrar ya los servidores, joder, porque es que no la tiene de un año y te ha costado su dinero. O incluso, sí, imagínate que te lo compraste de lanzamiento y lo has puesto y lo has tenido, ya, pues no tienes, has tenido tiempo hasta ahora. Claro, es una sinvergonzonería por parte de la empresa, vamos. A lo mejor no tienen un duro, a lo mejor no sé.
ha sido, vamos, vendió muy mal. Porque es verdad que además salió en un mes horrible. Y de todas formas, este horrible juego, en el sentido de que ese mes fue una maravilla. No un juego que lo conozcan mucho. Porque... Sí, tuvo la mala suerte de salir con Nioh, de salir con. Con Nioh Automata, Horizon y la puta Switch con el Zelda. Claro. Y es que. Y que fue un mes buenísimo para el consumidor, pero fue una matanza entre ellos. Fue una matanza entre ellos ese mes. Y hombre, la verdad es que es una pena. También da un poco de rabia porque. Pues por cierto, el Nioh era de febrero, pero vamos, estaba cerca. Sí, bueno. Pero parece ser eso, que es que los de PlayStation no, todavía no aceptan, porque, por ejemplo, también fue una pena lo del. El de Shadow of the Colossus, no, ¿cómo era? El de la Guardia. También vendió fatal, o sea, yo qué sé, ¿no? Parece que es que no quieren nada más que tiros, coño. Bueno, es que. Si lo piensas, si lo los buenos juegos de PlayStation que no. Si lo es que. Yo lo que pienso es. Compara a lo mejor las ventas de la Guardian con el Shadow de Colossus. Será las mismas. Yo creo que no tienen que ser tampoco muy distintas. Lo que pasa es que a los juegos, el mercado de videojuegos se ha ampliado su público. Estoy cuñadeando, a lo mejor luego sí hay una diferencia abismal. Pero me da a mí la impresión que la cosa es que el mercado de videojuegos se ha ampliado un público que antes no lo tenía, porque antes éramos los frikis. Sí, y ahora lo juega todo el mundo. Pero todo el mundo no juega a Shadow of the Colossus o a la Guardian. Todo el mundo juega al Call of Duty, al Battlefield, al FIFA. Si eso claro. NBA 2K, depende de. Sí, pero el problema es que a las empresas eso le viene de puta madre. Claro, y a pero estos juegos los dejan por eso que cierren en un año. Eso. Por eso es esto pena. Es un fracaso. Porque esto ahora tiene que vender, para que sea un éxito, el cuádruple de lo que se exigía hace 10 años. Además que la pena es que una gran saga como la que es esta, a lo mejor ya no se plantean hacer, por ejemplo, una tercera parte, ¿sabes? Ya dejan morir a la saga. Sí. Y dices, bueno, tú ponte a ver, porque a lo mejor la Guardia, la gente que no juega Shadow of the Colossus y tal, que es un juego, digamos, de culto, sale la Guardia y a lo mejor ni pena ni gloria, ¿sabes? Dicen, pinta chulo, pero tampoco. No. Pero no es reconocido. El de la Guardia a mí me dio coraje porque Shadow of the Colossus también es un juego de culto, igual que lo era Demon's Souls. Y los Dark Souls han tenido muchísimo éxito. Sin embargo, bueno, aparte de que Shadow of the Colossus sí tiene muy bien, muy buena fama, sin embargo, salió el siguiente, que era The Last Guardian, y la gente no le hizo caso. O sea. Y estaban que no cagaron con esto. Pero lo de tres. Sí. ¡Oh, qué pedazo de juego! Las reacciones, la gente. Pero está yo creo que la. Lo han salido, no lo compra nadie. Que la mayoría de gente lo que. Salido, he dicho. No, pero la mayoría de gente que le guste Shadow of the Colossus se la habrá comprado seguro. Porque yo, todos los que conozco que son fan de Shadow of the Colossus, se la han comprado. Sí, sí, por eso. No, y eso sería, es lo que digo. Que yo sería un imprescindible si me comprara Play 4. Yo sería un imprescindible que tendría el de la Guardia. Porque me encanta. O sea, lo poco que he visto es que es alucinante. Y eso es lo que yo digo. Que nosotros que conocemos Shadow of the Colossus. Pues cuando salió, dice, hostia, sé de quién es, sé quién la ha hecho y sé de dónde viene, te hipea. Pero muchos niños que no conocen Shadow of the Colossus, tal, que eso, que son jóvenes, que ahora ese game está de moda, pues ven ese juego y dicen, pues se ve bonito, pero no saben ni quién la ha hecho, ni de dónde viene, y por eso no le llama la atención y por eso no lo compran. Sí, lo que pasa es que, por eso te decía, que ¿por qué entonces el Dark Souls sí ha tenido el éxito y ese no? Porque el Dark Souls se ha hecho muy mediático. Sí. El Dark Souls lo que tiene, el Dark Souls 1 no se llega a hacer tan mediático y seguiría también con un público reducido. Pero con el bombo, el marketing, sí, el de este, la que, coñita de los memes, juego difícil, el juego super difícil, ya se hizo un meme sí. Y ya nada más que por eso la gente va a probarlo y va a jugarlo. Que en realidad. Habría que hacer un meme de Shadow of the Colossus. Vamos, en realidad el primer Dark Souls es súper chungo encontrarlo físico porque. Eso yo creo que no se esperaba en el éxito. Ya el 2 sí, pues ha caído sacar una pedazo de tirada. El 2 y sí, te lo puedes encontrar en segunda el mano. Uno, pero el 1 no hay huevo de encontrar. Yo tengo el 1 tengo edición especial, el 1. Y el Demon Soul es más difícil todavía de encontrar. O sea, ese sí que es chulo. Bueno, yo el Demon sí me lo tuve que pillar por PS Store, pero el 1 sí lo tengo en edición especial con el artbook y todo. Pues eso me lo va a dar. Yo tengo el 2, pero el 1 no lo he jugado. Pues nada, vamos a ver si ya no le damos ahora, a ver que no sé qué viene. Ah, bueno, vale. Esta en realidad podríamos haberla puesto esta como... Esta llega muy tarde porque sí, mañana acaba. Sí, bueno, sí, para cuando salga estamos... No, bueno, lo digo más bien para mencionar que ha sido el evento.
Ahora mismo mientras estamos grabando, hoy es día 27 de enero, en este fin de semana está teniendo lugar la Game Jam, que para el que no la conozca es un evento que se hace a nivel mundial, en el que distintos desarrolladores, vamos, se juntan gente del mundo de videojuegos, en plan músicos, desarrolladores, ilustradores, todo esto, y tienen que hacer un juego, creo que era en 48 horas. Esto se hace a nivel mundial y eso, en cada ciudad hay distintas sedes y tal, ¿no? Sí. Y vamos, en Córdoba también ahí se está haciendo. De hecho, Irra no ha dado el plantón porque está allí. Y la cosa, bueno, yo digo esto porque en los próximos días, todos estos juegos que hacen, normalmente los liberan para que el público lo vea. Sí, porque esto, porque un juego de 48 horas no van a venderlo. Pero los liberan un poquillo de ellos también para venderse. Mira lo que hemos sido capaces en 48 horas, ¿no? Y también, pues eso, para el que le interese este tipo de juegos así sencillitos, que hay algunos que sacan que tiene... Son sobre todo curiosos porque a lo mejor tienen una idea. O sea, una... puede ser el juego una puta mierda, pero a lo mejor dicen, oye, qué buena idea este detallito. Y de ahí pueden sacarse cosas. Y bueno, lo traigo pues, para que sepáis que en los próximos días se van a liberar seguramente una chorrada de juegos pequeñitos, de pasárselo en 2 o 3 minutos. Pero que pueden estar curiosos. Podéis hablar. Es un... No, estaba pensando que en futura Game Jam probablemente me interese ir. Pues ahora estoy estudiando temas de esto y... Pues sí, te podría interesar que te rejuntaran. Allí creo que te rejuntas con un grupo de aboleo. Sí, ¿no? Y para conocer gente, músicos, programadores, ilustradores, todo eso puede venir bastante bien. No, que... yo lo que pienso es que en Córdoba es una pena que no está tan extendido lo que es los videojuegos y tal, y a lo mejor no tiene... No, pero aquí tenemos también la Game Jam, ¿no? Sí, no, digo eso, no muy la Game Jam de aquí, que es pequeñita y tal, que es una lástima eso, que aquí sea tan pequeña, porque te vas a lo mejor a Sevilla, que es más reconocido y tal, claro. Y ha sido más grande, claro, sí. Es una pena eso, que no tanta gente de aquí lo reconozca, porque, coño, es algo chulo, algo entretenido, y un evento que mola. Y salieron juegos guay, yo he visto algún juego de la Game Jam. Sí. Coño, desde Córdoba y están guay, tío. Hay talento aquí. Sí, no, ahí está. Hombre, algo de alegría por cuerpo. Joder, era hora. Un poquito de luz. La compañía de las luces. Además, que esta noticia nos ha pillado ya cuando estamos más positivos con ella. Yo al menos. Eso es. Esta noticia, cuando salió, Rajamos de gordo. Y cuando yo ya reflexioné, pues me pareció mal. Nintendo Labo, ¿vale? Que nunca lo decimos. Nintendo Labo. ¿Quién quiere empezar? Empieza tú, ya que yo. Yo cuando empecé, yo era del meme del cartón. Ajá, cartón, pero vamos a ver. Vale, la idea está bien, pero ¿cómo se le han ocurrido 80 pavos por un trozo de mierda de cartón? Que eso se va a romper, que eso se va a mojar. Yo sigo pensando eso. Ya, espérate. Que es muy caro jugar Nintendo, pero que... Luego lo he pensado, a ver. A un producto que está hecho para niños, lo primero, que aún así yo lo disfrutaría porque a mí me gustan los montables. Ganas, que el piano me encantaría hacerlo, vamos. Vamos, el otro día me compré el Potion Explosion y estuve aquí montándolo aquí en casa de Sergio, el tablerito este que tiene, el dispensador este que tiene de bolita, y yo estaba súper emocionado. El con milenario que lo tengo, que me lo han regalado para Navidad, y hostia, me lo pasa como un enano. Con milenario mola mucho. ¿Eh? Y lo que tienes de la cabeza del Stormtrooper, que también son láminas de cartón. Sí, o sea, a mí me mola mucho montar de cosas. Plástico. Y estamos, también me han regalado dinosaurios y de un Lego, de un Lego español, una marca de estilo Lego española. Y no sé, que me gustan ahí los montables. Entonces, estoy seguro que lo disfrutaría, que te cagas. Y luego la tontería de usarlo y tal, aunque no sé si me aburriría pronto, ¿no? Lo desarmaría y lo volvería a montar. Tiro que te mola montarlo. Pero yo, el caso, mola. La idea mola, es súper original y creo que es una forma distinta de jugar a los videojuegos, de interactuar con ellos, porque es convertir tus juguetes físicos en videojuegos. Y eso está muy guay. Ahora, si es verdad que me sigue pareciendo una pasada del precio, que, ojo, entiendo el precio de 80 euros porque incluye el juego, que el juego pues, puede costar unos 60 euros solo. Vale. Pero la cosa es que si se te rompe el cartón, ¿qué pasa? ¿Te tienes que gastar otros 60 pavos? Yo lo vería ideal que junto a esto vendieran también recambios más baratos, a lo mejor 20 euros de los cartones. Eso sí lo vería yo bien.
Y lo que vale 80 euros te cuesta, pues porque es el software. Vale, lo que... Pero aún así, yo no creo que los juegos sean muy elaborados como para costar 60 pavos. ¿Eh? Bueno, o sea, ¿cuánto costó el Mario Odyssey? 60, creo. Pero tú comparas en los juegos que pueden tener la caja de cartón a un Mario Odyssey. Bueno, ¿el cuánto soy? ¿Cuánto costó? 40, creo, ¿no? Pues vale. Pero aún así, es que el juego a lo mejor te vale 20, 30, pero hay tantas cosas que no sabemos de qué tipo es el cartón, porque la gente tiene estereotipado el cartón malo, pero hay cartones que son la hostia, que son... Que si con los de estos, con el de este, que son la hostia, son muy, muy resistentes. Sí, sí, que es como contrachapado ahí. Sí, que te traen también cuerdas, que te traen cosas, porque el del robot lo vi yo por dentro y eran como muchas cuerdas, como no sé qué, no sé cuánto, que no se lo trae el cartón. Lo vi montable bastante currado. Lo viste tú, lo vi yo, pues que... y lo estarán viendo todos los que estén viendo en YouTube en trailer, porque eso sale. No, pero no era esto, sino que un tío que tenía ayer de este la prueba, no sé qué. Y se veía como más elaborado y tal, que hay muchas cosas a tener en cuenta, porque claro, nosotros lo que hemos visto es desde fuera. Pero tampoco sabemos muchas cosas, que no hemos tocado el cartón, no hemos visto si trae más cosas, si tiene algo especial, porque lo del piano, vale, por mucho que metas los mandos, ¿cómo haces que las teclas, cada una tenga la nota y tal? A lo mejor tiene algo por dentro, un cable o algo, no sé. Un enano que toca. A lo George Lucas, ¿no? Enano para todo. Hay que ver tantas cosas y además, esto da pie a que mucha gente ha empezado a hacer sus propias creaciones. Eso te iba a decir. Que no solo, no sé, yo lo veo bien. También sí, bueno, el precio. Hay padres que se gastan 1000 pavos en el móvil del hijo. Sí. O muchos y juguetes que te gastes y que compras cuestan mira, un cojón. Pues mira, vamos a ver, el puto Halcón Milenario este. Esto cuesta 120 pavos el Halcón Milenario. O un Call of Duty 70 pavos. Pues prefiero pagarme 70 pavos en esto, que al menos sí, va a construirlo con tu hijo, va a divertirte que comprar un Call of Duty. Yo prefiero pagar 70 pavos por el muñequito ese que se sabe caerse nada más. Que el mando en la pared y se cae de boca antes que por el Call of Duty. No, pero el muñequito ese viene en el... Han sacado dos pavos. Uno que viene todas las cosas que anunciaron menos el robot y el otro con el robot. O sea, todas las cosas estas de la casita, el piano, el muñequito, todo eso está en el pad de 80. En todos los montables. Y el robot. Que yo prefiero el muñeco sin que se cae. Más que eso, el otro tira. Sí, no, el otro para cargarla. Otro al cartón. El otro tira al cartón. Y el robot. Pero el muñequito ese, ponerle el mando en la par de poner el muñeco y ves cómo se cae de boca, es brutal. Y después también el de robot traía un casco en el que ponían la Switch en esto y el rollo realidad virtual este del móvil y tal. Sí, sí. Que más o menos te está acercando también a lo que es, entre comillas, la realidad virtual. Sí, ¿no? A su manera, pero vale. No, pero la del móvil, yo que he probado la del móvil y he probado la realidad cuando la probamos en el Córdoba Go. Sí. No me pareció tan distinta, ¿eh? No, exactamente. No me pareció tan distinta. Yo he probado la realidad virtual del móvil y tampoco se distingue. Es básicamente lo mismo, porque te tapa todo y lo que estás viendo en la pantalla del móvil y moviéndote igual, es igual. No, sí, ahí la cajita del COBA. La cajita del COBA. Que por cierto, todavía sigue el sorteo. Se ha ampliado a enero de 2019. Eso es. Hashtag COBA Paladame. O Paladame COBA. Vale, los dos. Tenemos los dos abiertos. Pero eso, yo le veo muchas cosas positivas. También hay que ver dónde desemboca. Aún queda muchísimo por pasar y a ver con qué nos sorprende. Y lo que habías dicho, que la comunidad va a ser un montón de mods de esto. En plan, hay una casita, pues alguien va a ser la mansión de Luigi. O el castillo de Casper. La mansión de Casper, seguro. La torre es linterna. La torre es linterna. ¡Mira el murciélago! Pero no, a eso, por ejemplo, si el software que te viene en el juego del coche, pues a lo mejor vale, te viene aquí un coche, pero tú después te puedes currar a lo mejor un cochazo de cartón y componer los mandos y ya sabes que se va a mover. Eso mola. Así que, no sé, yo lo veo bien. Se me está imaginando la típica peli ochentera de las carreras de los coches. Esto, en plan, tú con el coche ahí cutre, hecho con tu padre, llega uno ahí con el... Sí, con un super deportivo. De plástico que lanza fuego. ¡Vaya, vaya! ¡Si es Timmy! ¿Y esta chatarra? Y se acerca con el coche y te lo aplasta, ¿no? ¡Cállate, Gary Oak! Pero no, vamos, yo me parece una buena idea. Y a ver cómo se sigue desarrollando, porque es una buena base. Yo, a mí, tengo un sentimiento encontrado un poco extraño. Más que nada por el precio. Porque, es, coño, son 80 pavos, ¿sabes? Por trozos de cartón. No, 70. 80 en el robot. Bueno. Ah, sí, vale. Sí, 70, 70 el robot. 70 o 80, me da igual. Pero, que es puto cartón, ¿vale? O sea, no puede costar tanto hacer esa mierda. Por mucho que el juego sea bueno, no puede costar tanto hacerlo.
Pero no solo paga el cartón, también paga la idea. Pero, tío, que sigue siendo cartón, que si lo que quieren ganar es dinero... Yo eso, el cartón, que... el cartón me parece muy de puta madre porque es biodegradable de eso. O sea, no contamina. Pero si lo que quieres es ganar dinero, como un buen empresario que eres, lo que tendrías que decir es que le jodan al mundo y lo saco de plástico o de... No, tío. O aunque sea o de cartón, petróleo, o aunque que sea contamine ahí. O aunque no sea cartón por la coña de que la gente pueda hacer mod fácilmente porque es muy manipulable, puede hacer muchas creaciones. Pero eso, que tenga recambio. Que, sí. Que tenga recambio y que sean baratos. Pero si a mí y me si parece... hacen eso, ahí me han vendido. A mí me parece. A mí me parece buena idea lo de que sea de cartón, que no contamine y todo eso, y que se puedan hacer recambios y que los mods y toda la pesca. Pero, ¿por qué me estás cobrando cartón por 70 euros? No, pero ahí va el software. No lo entiendo. Ahí va el software. Eso digo. A mí lo que me da miedo es comprarme esto porque se puede romper fácilmente. Vamos a ver, aún así, que el 1-2 Switch costó 40 euros y el Mario Odyssey costó 60. Que no me compares los juegos que puede traer esto al Mario Odyssey. O sea, me lo comparas con el, si quieres, con el 1-2 Switch y me vendes el pack por 45 euros por 50. 10 euros por trozos de cartón ya me parece mira, caro. Los 40 del 1-2 Switch, le echas la resta, te quedan 30. ¿Tú has probado a comprar cartulina, los materiales escolares, como está ahora? Vamos a ver, tío. Esto, todos los montables estos que traes, los 30 euros los pagas. ¿Cuánto? Vamos a ver, ¿cuánto te puede costar? ¿Cuánto le puede costar a Nintendo llegar y decir, mándame 2 toneladas de cartón? No, ya, una puta mierda. Pero de verdad, quiero decir. Que también hay que pagarle el sueldo al que ha hecho las plantillas y todas esas mierdas. Que también hay trabajo detrás, que no creo que la hayan sacado de. Que sí, pero que 80, 70 y 80 pavos me parece excesivo. Que la idea está muy bien, mola mucho que no contamine y tal, pero si quieres sacar dinero lo haces en plástico bueno. Pues sí, lo del plástico yo sigo pensando que no, porque el plástico a la hora de mordearlo, de eso, no, cambiar la forma y tal, con la creatividad, pero eso, que salga más, que tenga su, que tenga un seguro, una seguridad para el cliente. Que sí, ¿no? Si a mí me parece perfecto que sea en cartón, si lo he dicho, que así no contamina, pero que me parece excesivo, 80 pavos por trozos de cartón, me parece excesivo. O sea, a mí me dejan el Nintendo Labo por 50 euros y me lo compro. Por 80 no. Ni de coña. Ya está. Es mi opinión sobre este tema. Seguí vosotros. No habías dado. Yo hasta que no se desarrolle más y se vea un poco más, tampoco puedo dar una opinión clara porque quedan muchísimas cosas por ver. Lo que hemos visto es un trailer, al fin y al cabo. Mucho tiene, sí, pero mucho tiene que mejorar. O sea, muy, muy ARMS tiene que ser eso para que merezca la pena. Hombre, una noticia maravillosa. ¡Oh! Sí, nena. ¿Cómo lo disfrutas? Dáselo todo. PlayStation 4 ha sido pirateada. ¡Bien! Sí, pero... No, eso es bueno. Ha sido pirateada. Sí, sí, no, no, y además la puedo actualizar mientras está pirateada de momento. O sea, que de puta madre. Está de puta madre eso. De hecho, mira, ahora podemos ser servidores piratas para Gravity Rush. Pues mira. Sí, sí. Sería salvar la consola. O sea, salvar la... Bueno, y aquí viene el cabreo. ¿Recordáis cuando informamos, creo que fue a principios del año pasado, de que Sony había escondido en la Play 4 un modo turbo? El de que ese está mal dicho, ¿verdad? Un de que mismo. ¿Qué he dicho? ¿Os acordáis la semana pasada, creo que ha dicho... Cuando hablamos de que Sony había hecho no sé qué. Sí, creo que la proposición no es. Bueno, hablamos de. Sí, hablamos de hablar de algo. Hablamos de hablar que de algo. Sony sí, vale. Está correcto. Que me ha sonado raro. No me infundas dudas, cabrón. No, que me ha sonado raro, ya está. Y bueno, ¿qué fue? Así que creo que fue con el anuncio de la. De la Switch, ¿puedo ser? Creo que sí. Con el anuncio de la Switch, la presentación esta que hicieron. De la que presentaron la Switch con el Alan y todo esto, los Joy-Con, pues a partir de eso Sony dijo, hemos desbloqueado el modo turbo, la consola que tú tienes ahora es más potente, de nada. Sí, estaba ahí todo el rato bloqueada, esperando el momento. Exactamente, dice, espérate, me estás diciendo que he pagado 600 pavos por tu PlayStation 4 Pro y me estás diciendo que que la habían metido... Que estaba capaz, un parche, tío, que estaba capaz. Para que funcionara peor, hijo de la gran puta. Pues resulta que ahora al piratearla han ahí picheado. Que espérate, yo me espero todavía que salgan más cosas, ¿eh? Pero, ¿sabéis qué tenía?
un emulador de PlayStation 2. ¿Sí? Os lo traduzco. Toda, si tiene una Play 4, tiene una consola retrocompatible. Pero no lo sabía. Está capada. Está bloqueada. La empresa que te la ha vendido, a la que tú le has pagado el dinero, esa que... Oh, es una consola original de eso después. Esa empresa ha decidido venderte un producto capado. Es decir, te han vendido un coche y le han puesto ahí una palanca y metida a la rueda para que una de las ruedas no tire. Por eso es lo que te han hecho. O sea, es retrocompatible, pero no te dejan que lo sea. Yo creo que ganan con esto, porque... Yo se lo sé. Bala en la recámara. Sale la, imagínate que la Scorpio ahora la adelante y dice: ¡eh! Ahora tu PlayStation 4 es retrocompatible, ¡qué mola! Sí, pero ellos tienen que saber que eso les va a dar mala fama. Sí, tienen que saber, porque no, tú sabes que si sacas de todo la gente te va a echar encima. Sony tiene un ego que se lo supongo que también, ¿sabes qué? ¿Tú sabes cómo no ganan fama con eso? Anunciando los antiguos juegos del Call of Duty. Es que ahora puedes jugar Call of Duty de PlayStation 2, de nada. Aunque hablen mal de ti, y ya están hablando de ti. Y yo creo que eso a Sony les basta, vamos. Sí, sí, exactamente. Sony es que... Sony es otra cosa, no, pero son los reyes del marketing. Nintendo también hace muy bien el marketing, pero Sony... Sabe salir bien siempre, no sé cómo coño lo hace. Sabe salir bien siempre, aunque haga una guarrada. Después dirán, ay, que no sé qué, no sé cuánto. Pues eso. Piratea a Sony, porque Sony es el mal. O sea, piratea a Sony y a tomar por culo. Que os han vendido una consola capada. Que no os dio reparo. Vengaros. Comprad, piratea, coged una de las tarrinas. Y a los chinos, coged una tarrina. Bueno, a los chinos no, a vuestra tienda informática de confianza. Comprar una tarrina ahí de DVD. Y ala, a disfrutar. ¿Con qué seguimos, ¿vale? Con The Darwin Project. Que aquí no quiero hablar tanto de los juegos, sino lo que puede salir de aquí. A partir de aquí, digamos. Vamos a ver, The Darwin Project es un juego que de hecho se ha hablado de aquí, que creo que fue el juego este que salió en el E3, que sería el en tío, la consola de Xbox, que salió y el tío en el escenario comentándolo. Que daba todo el cringe. Sí, que no pegaba ni con cola, sí, eso que dice, esto que mierda, me has cortado todo el rollo. Ese era. Eso es, me estoy corriendo y me lo metes todo para adentro, vamos. Pues resulta que no, yo creo que esto no estaba en la idea original del juego, ¿vale? Yo creo que no estaba, que lo han metido ahora porque han visto que esto no iba a vender. El objetivo es, o sea, esto es un Battle Royale, ¿vale? Pero va a haber un usuario administrador que va a meter trampa y va a putear a los distintos jugadores del Battle Royale como le salga de los cojones. Es decir, como un jefe de la mazmorra, como una modera mazmorra, digamos, ¿no? Sí. La idea, ¿cuál es? Que tú estés en un streaming. Y en el streaming, esté el administrador preguntándole a la gente qué le hacemos a este ahora. Mira, este está ganando mucho, ¿lo puteamos? ¿A cuál queréis putear? ¿Votos para este? Poner un dólar si queréis. La cosa es, esto me parece a mí una idea cojonuda. Que puede dar mucho de sí. Te puede gustar o no, pero una idea cojonuda que no se había tenido. Sí, bueno, la verdad es que yo cuando de esto digo otro Battle Royale, la verdad es que estoy hasta de los Battle Royale hasta los mismísimos, pero con ese idea la verdad es que gana muchísimo. Y yo creo que eso lo va a copiar un montón de gente. Además, por lo que he visto, al menos en el tráiler, las partidas se ven 7-8 personas. Tampoco se ven 64, no sé cuántas habrá en total. No sé si serán chiquitas o no, pero... Sí, pero... Eso de poder putear y tal, sí, pero puede molar bastante. Aunque este juego sea un fracaso, la idea ya está. Eso es parecido, la verdad es que mola la idea. La idea de eso, de no solo tenés que preocuparte de los otros jugadores, sino además del cabrón que te está puteando. Eso es que a lo mejor puedes ir andando, vas bastante bien y de repente aparece una manada de lobos. Y dices, pero esto de qué coño, además, ¿dónde coño he salido? Otra cosa que tenía guapo este juego es que usas poder y tal, usas escudo de repente, de la fuerza, no sé qué, eso estaba bien. No, está guay. Y me recuerda a a un juego que han sacado los de... Vamos, que sacaron ya los de Mercury Steam, la empresa esta española que ha hecho el último Metroid, que hemos hablado antes. No sé, no me acuerdo cómo era. Era Raiders of the Broken Planet. Y eso es está muy chula las partidas porque es un grupo que tiene que cumplir la historia de... O sea, la misión de la historia que toca en ese momento. Pero otro de los jugadores juega en el equipo de los malos. El villano. Es el villano. Hostia. Y tiene que putearte para que tú no consigas hacer la misión. O sea, son misiones. Y tú no lo sabes quién es, ¿no?
Sí, sí, se sabe. Se sabe. Pero está guay por eso, porque no solo te tienes que preocupar de los NPCs por culeros del malo, sino que además uno de esos NPCs no es un NPC, es otro jugador que piensa y te putea fuerte. Y la verdad es que está muy guapo. Me ha recordado eso también, que es otro que simplemente está ahí molestando, nada más que para... Yo lo que me temo de esto es hasta qué punto, porque yo a lo mejor le di ventaja a uno y voy siempre a por los otros, cosas así, ¿sabes? De sí, tal es mi bullying, amigo. Puede haber bullying. Tal es mi amigo y voy a apoyarlo a él más que a otro. Yo lo veo más que esto va a ser para el stream. Porque con amigos igual. Eso, con amigos va a haber pelea entre amigos seguro. Pero yo creo que esto va a ir más. Para online no sé cómo funcionará. Sí, porque esto, eso puede funcionar para online. Esto puede funcionar muy bien en. Pero para streaming, es la gracia. Hombre, yo sí puedo también. No por streaming, sino. Puede ser la hostia. Yo si juego online y me meten como master, digamos, en una partida random que no conozca a nadie, por lo mejor mi idea es ir a putear al que mejor va. Cosas claro, así. Claro. Al que peor va a poder darle un poco de ventaja para que se igualen un poco más las cosas. Pero un streamer a lo mejor que hace un torneo. Digamos que son a lo mejor 3 viewers, 3 suscriptores, a lo mejor a los suscriptores le da un poco más de ventaja, ¿sabes? El rollo de, si eres suscriptor va a tener más ventaja y cosas así. No, pero eso es fácil. En los, cosas de cada uno. En los streamers, en los streams de esto, de YouTube, me parece que puedes poner para que la gente te done y te puede mandar un mensaje. Sí, que te va. ¿Era por Streamlabs o algo así? Me parece que era. En YouTube es el propio YouTube, creo. ¿Sí? En YouTube no sé si será alguna. Streamlabs sé que es de Twitch. No sé si también servirá para YouTube. Ah, pues a lo mejor es. A lo mejor sirven para la misma. Y entonces simplemente eso, pues leer los comentarios de la gente que esté viendo el directo y luego además hacer algo más de caso a los que te donen. Porque están donados, ¿sabes? Entonces. Puede ser, la verdad es que sí, puede estar bastante bien para hacerlo en directo. Sí, no, pero mola que le hayan dado un toque distinto a lo que es un Battle Royale, se agradece. Otra horda, y buena, ¿vale? Esta sí es buena. Hablamos del Game Pass, ¿vale? El Game Pass, vamos, por si acaso lo voy a explicar, es una especie de Netflix de videojuegos que sacó Microsoft, que era que tú pagabas 10 euros al mes y tenías acceso a un catálogo de juegos. ¿Qué pasaba? Bueno, ¿cuál era la crítica? Eso está de puta madre ahí para empezar. Como sí. Tener acceso a un videoclub, a usar todo lo que te salga de los cojones, eso sí, no los tienes en propiedad. Deja de pagar la licencia, se te corta, pero puedes volver a pagarla cuando quieras. No estás obligado a mantenerla a lo largo de los meses, puedes quitártela, puedes ponértela. Eso. Sí, no, es como eso, como eso. El Netflix de videojuegos. Sí, algún Netflix. Puta polla. Vale. ¿Qué pasaba? Bueno, que hasta ahora lo que tenía era juegos indie, juegos ya de la generación pasada, hace ya un par de años, pero ha dicho ahora Xbox que los juegos nuevos van a estar. Y un ejemplo va a ser, va a ser Sea of Thieves. Es decir, en vez de en vez de pagar 70 pavos por el Sea of Thieves, puedes decir, pago 10. Y lo pruebas encima. Eso claro. Es. Y el kilo que te sobra de más para otra cosa. Claro, son. Han dicho que los primeros en llegar serán el Crackdown 3, el State of Decay 2 y el sí o sí. El State of Decay 2, no recuerdo ahora cuál era. Así uno que... de zombie. El vale. Primero no tuvo ni pena ni gloria, creo recordar. Sí, no, pero este sí creo que lo he visto anunciado. Este sí lo recuerdo algo más. Por eso digo, me sonaba, pero no recuerdo ahora mismo cuál era. Y bueno, eso. Esperemos que las grandes marcas de Xbox, como los Halo, los Gears of War, los Forza, que estén. Que sí, lo que tú decías. Claro, que en el futuro, los nuevos que vayan saliendo, bueno, ya de Gears of War no sé si saldrá alguno más. Pues hace poco salió otro, ¿no? Me parece el 4. Que ya no eran... Salió tipo con muy poco Forza. Sí, que... No, el Forza sí. El Forza lo anunciaron en el E3. ¿El Gears of War, dices? De Gears of War. Sí, no, salió también. Salió... Pero no, no sé si era el 4. Era el 4. No era el Fenix, no era el Marcus Fenix. No, era otro, tío, pero era el 4, sí. Y no sé si seguirán sacando entonces de ese o no. Y Halo llevo tiempo sin oír nada. Halo el último fue el 5. Fue también de One, creo. Sí, el 5 fue de One. Ah, vale. Sí, no me había fijado. Es que la verdad que
me llama mucho la atención algunos juegos que tienen Xbox, pero nunca me compro un equipo. Y el Crash tiene también una pinta. Yo eso, yo... A mí me parece de puta madre el servicio este que se está cobrando Microsoft. Sí, no, no. Y además con la cosa hostia, esta de un montón de juegos retrocompatibles que han metido y que se han currado, incluso juegos... Eso que en principio no estaban hechos para poder ser retrocompatibles, que ellos se han puesto a trabajar para poder darle una actualización que lo permite ser retrocompatible, o sea, de puta madre. Sí, ¿verdad? No, no, está muy bien. A nivel de servicio, Microsoft, una maravilla, sí, eso, una maravilla. ¿Te imaginas en un futuro que por pagar 20 euros al mes tienes Steam gratis para ti todo el tiempo? Pues es algo así a lo que tiene. Sí, pero esto. Steam es que tiene juegos y juegos. Imagínate, sería como una corrida viva, vamos. Sí, sí, sí. Es que a eso es lo que yo creo que busca esto, convertirse... ¿Y por cuánto tiempo lo tienes? Un mes. ¿Un mes? Son 10 euros al mes. Ah, pero 10 euros no para coger todo lo que quieras, sino un juego a ese mes. No. Juega a los más de 100, juega al que quiera. Tú juegas lo que te salga pero los cojones. Pero si se acaba ese mes y no lo renuevas, ya no puedes jugar ninguno. Eso es, digamos que el juego está pa. Ya, o sea, tú vas pagando... Tú pagas el alquiler. O sea, ya, pero me refiero, tú puedes ir pagando 10 euros al mes, sin parar, todos los meses... Y te el acceso ilimitado a todos los que quieras. A todo lo que quieras. A todo el catálogo que haya en ese. Que no es solo pago 10 euros para jugar esto y luego... No, a todo lo que te salga los cojones. No, que pensaba, digo, a lo mejor cada uno tiene una serie de, por ejemplo... imagínate que el Crackdown 3, por ejemplo, que es el último que ha salido, ¿no? Sí. Está a 10 euros al mes. Y por ejemplo, los más antiguos, como los primeros Halo, pues están a 2 euros al mes. Entonces, según lo que pagues al mes, pues tienes. Puedes acceder a uno o a otro. Es 10 euros al mes por poder entrar en un videoclub donde todo es tuyo. Vale, entonces es más de puta madre. Sí. Yo lo único que espero de esto es que la gente de equipo se lo compre todo Dios, tenga una fama de puta madre eso y la empresa digan, hostia. Eso es la, pena. ¿Sabes qué en Estados Unidos tiene buena pinta. Aquí la pinta que me da es que Sony va a seguir más que a. Digamos por. A, joder. Que no me sale, tío, cuando dejas de empujar algo y ya va solo, inercia. Pero inercia, no me salía. Por inercia está tirando Sony. Pero Sony no se está Sony está perdiendo ahora mismo la batalla de la guerra de consolas contra las otras dos ahora mismo. Sí. Porque no está haciendo nada. Está tirando, está relajada. ¿Tú sabes lo que sería la hostia? El repunte para Sony. Que hicieran algo parecido a esto, pero con sus diferencias. Que pusieran en la. Yo creo que esto es en el futuro, cuatro, que va a ser todo servicio en plan Netflix. Sí, en plan... sería la hostia. Pero. Sony pegaría ahí el pico otra vez si le pusiera a la PlayStation 4 Pro, no sé, un emulador de PlayStation 2, por ejemplo. Eso sería la hostia. ¿Te imaginas que Sony ahora dice que desbloquea como la retrocompatibilidad? Sí. Y que la tuviéramos todos mágicamente en nuestra consola. Sería como hacer magia, tío. Sería la joya eso. Lo que pasa es que esa coña me ha hecho pensar un pequeño detalle. ¿Qué? Sony sabía qué movimiento iba a ser Xbox. Porque sacan la PlayStation 4. Seguramente siempre hay espinas industriales, pero a lo mejor lo tenían ahí como. Es fácil ponerlo, pues vamos a ponerlo, ¿por qué no? Ya, pero digo. Sony saca la PlayStation 4 Pro. Xbox anuncia la Xbox One X. Y a PlayStation 4 Pro le aparecen núcleos de potencia. Ahora es más tocha, igual que la Xbox One X. Xbox. Anuncia. No, igual no. Bueno, menos, pero ya está más cerca. Ahora, estos anuncian el Netflix de videojuegos y aparece el emulador de PlayStation 2 en el Play, no, pero Play 4. Apareció porque. ¿Qué cojones? Apareció porque la han pirateado. Claro, no, pero por eso, bro. ¿Qué cojones? O sea, ¿sabíais lo que iban a hacer uno y la habéis capado hasta que lo hagan y poner otra vez por encima? O simplemente son armas que se guardan. Sin saber lo que van a hacer, ellos ya se guardan esa arma de. Eso es. Un emulador le mola a la gente jugada de pasado, un modo más potente porque sabe que la otra consola van a sacar más potente. A mí lo que me ha extrañado es que no desbloquearan el emulador este, que lo habíamos quedado también en ellos otra vez, aunque lo hubieran sacado ellos, cuando Xbox estaba con la retrocompatibilidad a tope. Que sí, no, o sea, el año se han pasado. Quedado, o sea, es lo que tú dices, se han quedado como parados y. Vale, con los Call of Duty y los FIFA vendemos más que nadie. Europa es nuestra prácticamente. Así que todo va bien. Y los otros se han puesto las pilas. Nintendo y Microsoft se han puesto las pilas. Han dicho, vamos para adelante. Y ellos se han dormido los laureles. No están haciendo últimamente nada. La última
la última saga de consola en general ha sido puta mierda, porque ahí entran la Wii U, la Xbox, sí, la Xbox One y la PlayStation 4. A mí esa generación me bajó la ganas de jugar a videojuegos un montón. Sí, estaba muy descontento. Pero esta me, sobre todo con la Switch, con los nuevos juegos de PC, con tanto indie, me está revolviendo a mí la ilusión. A mí me ha pasado exactamente lo mismo, pero ahora eso, sale la Xbox One X, retrocompatibilidad, Netflix, golpe en la mesa importante, Nintendo con la Switch, que ha revolucionado el mercado de videoconsolas y de portátiles de un plumazo. Pero Sony es que sigue ahí, sigue mirando pasar el tiempo y... Están diseñando el DualShock 5. La banana, tío. A lo mejor. Yo quiero la banana. A lo mejor en un futuro llega Sony y ahora están trabajando en una nueva consola y te ponen la polla sobre la mesa. Sí, la PlayStation 4 Pro Pro. A lo mejor como Nintendo, que sacó la Wii U y estuvo medio y de repente te saca la polla con la Switch. A lo mejor Sony está haciendo lo mismo. Te vas a sacar, mira, lo siguiente de Sony va a ser la EA Sony, ¿vale? Va a ser una caja de zapatos. Y por el módico precio de 20 euros el paquete, te van vendiendo pequeñas piececitas, pequeños componentes para que tú te hagas la EA Sony PlayStation. Y cuando ya te la has hecho, tienes que pagar 5 euros para darle un botón. Claro. Y una ruleta determina si se enciende o no la consola. Si se enciende o así como los de estos de Lego que saltan puff, y te esparce todas las piezas por la habitación. No, luego ya cuando la tengas terminada. Pagas ya la última mensualidad de 200 euros. Uh-huh. Viene un tío, tira la caja esa y te trae la consola de verdad. Esa. Porque eso estaba capado. Oh, claro, eso no sirve para nada, tío. Una caja de zapatos con cable. ¿Qué va a ser eso? Bueno, como no hablamos de esto, simplemente voy a mencionar rápidamente, así lo más interesante, acerca del Nintendo Direct Mini este que hicieron. Simplemente no vamos a pararnos mucho porque esto ya si no va a quedar muy largo. Lo voy diciendo yo y vosotros me cortáis si queréis hablar. Vale, venga, adelante. Vale, no, sí, simplemente eso, las pequeñas. Los pequeños. En verdad aquí hay puto oro, ¿eh? Sí, hay puto aquí oro. Hay putísimo oro. Paramos el oro, ya está, nos quedamos en el Nintendo Direct Mini, que fue del 11 de enero, ¿no? Sí. Vale, no sé si lo había dicho tú o lo digo. No, no lo he dicho. Así que bueno, yo voy diciendo y vosotros me paráis si queréis. Lo primero es que el primer título de la saga Soul, el Dark Soul, va a llegar a Nintendo Switch remasterizado. Y se espera que en el futuro lo siguiente. Punto negativo para eso Nintendo, esperemos. Porque el juego se lo han encargado a otra empresa el port y viene a 30 FPS. Mientras ya. Que tanto para consola como para PC llega a 60. Si hubiera sido el Dark Soul antiguo, lo entiendo. Pero siendo el nuevo, que se supone que va a coger el sistema de combate del 3 y tal, que ahí había una fluidez de la hostia, era muy importante el timing y tal. Ahí sí se notan mucho los 60 FPS. Sí. Y a mí en Switch me han perdido la compra y lo voy a comprar en PC. Pero también yo ahí depende. O sea, si tú quieres el Dark Souls para jugar tú solo, te acostumbras sin problema. Ahora, si lo quieres para jugar ya online, que también es un pro, o sea, es un punto a favor el Dark Souls online, ahí ya sí va a tener problemas porque los de PC van a tener más reflejos que tú. Porque están acostumbrados a otro sistema de movimiento. Pero ya no solo eso, yo en el propio modo un jugador, yo he notado mucho los 30 de los 60. En el 1 no se nota mucho, porque incluso en el 2, porque el sistema de combate es muy ortopédico. Pero en el 3, que coge ya el de Bloodborne, se nota un montón porque los combates son muy fluidos. Ya, pero eso estamos hablando de Dark Souls 1. O sea, aunque esté remasterizado... No, pero te han dicho que va a coger ya el combate del 3 y tal. Sí, pero tú a los jefes... O sea, el sistema de combate de Dark Souls 3 y de Bloodborne es que los jefes atacan muy rápido y con varias partes de su cuerpo o armas a la vez. En Dark Souls 1 no es así. Aunque hagan a los jefes más ágiles y más rápidos, pero te atacan con la espada o el arma que llevan. Sí, no pero, te pueden lanzar ataques. Pero al meter el sistema de combate de 3 ya para ti mismo también algo tienen que hacer para nivelar algo, harán. No lo sé. Pero ya no con el sistema del 3 ya es más fluido y... Yo que el problema que principalmente ha venido es que se la han encargado a otra empresa distinta al porta Switch. Bueno. Y esa empresa no le creyeron porque yo creo que la Switch puede correr de sobra eso a 60 FPS. No sé, bueno, ya veremos a ver cómo es, si es jugable. Igual le meten actualización, quién sabe. Es posible que salga a 30 y luego ya le metan el parche para subir. Yo por ahora en Dark Souls me quedo con mi PC. Bueno, vale, perfecto. Yo, por ejemplo, como te he dicho, yo tengo el 2 para la Play 3, pero no tengo el 1, así que si me pillo la Switch, probablemente este caiga.
porque lo considero un imprescindible. El número 2 fue que Mario vuelve a la cancha de tenis. Me mola ese. Va a salir para Switch el Mario Tennis Ace. Mejor que el Australia Open. Sí. Con el nada ese de cartón. De cartón. Que por cierto trae un modo historia. Esta noticia a mí me ha encantado un montón. Porque en GameCube había un juego de Mario, sí. De tenis. Sí, sí, Mario Tennis. Que era la puta hostia. Me acuerdo yo, no sé, que creo que también jugábamos contigo aquí al multijugador y tal. Y era buenísimo, que era por dobles, tal. Sí, sí. Minijuegos jefe y era la leche. Yo al que jugué fue al Cubo. Sí, el Cubo también de Wii. Tiene y después eso está, sacaron uno para DS, 3DS y tal, que creo que no estaba igual de bien. Y este tiene la pinta que tenía el de GameCube y este va a ser, vamos, va a caer seguro. Porque era un juegazo. La tercera es que van a hacer otro port para Donkey Kong Country. Va para, va para Switch. Con una versión extendida. ¿Tá? Sí, Tropical Freeze. Va Tropical Freeze. Es la versión Donkey Kong Country Deluxe, se podría decir, ¿no? Sí, exactamente. Y hay un mono nuevo, que es así como un rapero. Ah, el Cranky Kong. Sí, Puchi el perro, ¿no? Puchi el perro. Puchi el mono. Que lleva un no sé si es un skate o una tabla de surf y una gafa. Y, pero el Cranky se lleva la saga un mono. Es Donkey Kong a Lola. Donkey Kong modo a Lola. Así que eso. Luego también anunciaron que va a salir una versión para Switch también de The World Ends With You. Se lo tengo en la mira porque yo muy esperado porque debe ser a la leche. Sí, lo que quiero ver también es el sistema de juego, porque en DS jugaban con las dos pantallas. Tú controlabas al de abajo, pero también podías controlar al de arriba. Sí, ahora la Switch solo tiene una pantalla, ¿ves? Como al principio además hacían incomodillo, no sé, sí. Se hacía raro, pero después cuando seguía avanzando te acostumbrabas al sistema. Pero el problema es ese, ¿cómo integran un combate dividido en una sola pantalla? Y otra cosa que... O sea, ya no podrán dividirlo, simplemente sí, cambiar de personaje. Otra cosa que quiero ver yo es la traducción y tal si viene, porque yo creo que lo jugué en inglés, que después más adelante sacaron una traducción de fans. A ver si viene traducido ya al español o va a seguir en inglés. Creo que eso también tengo curiosidad. Bueno, hasta ahora todo ha sido de Switch y creo que es todo de Switch. Pero como no estoy seguro, lo seguiré diciendo en cada punto. No sé cómo pronunciar eso. Is. Is 8. Vale. Is. El Is 8. Lacrimosa of Dana. Va. Ya deja de ser exclusivo para PlayStation, o era exclusivo para PlayStation, pero ahora llega a Switch también. Tío, la Switch arrancando exclusivo, ya. Sí, sí. Sí, no, pero este es posible que fuese un exclusivo temporal, como estos que hacen ahora. ¿Los Is no han sido siempre de PlayStation nada más? No lo sé. Me suena que sí, que los Is siempre han sido de es posible. PlayStation. Esto es posible, sobre todo un golpe para el mercado japonés. Aquí es sí. Un poco... Aquí... porque el Is este es un creo que es un RPG japonés en plan anime, como puede ser por ejemplo el Xenoblade, que es de ese estilo, o sea, no el modo de juego, me refiero la estética. Y hombre, en Japón Nintendo es considerablemente más grande que Sony, entonces que le haya quitado ese a PlayStation, eso les va a doler en el mercado japonés, como dice, les va a doler. Nintendo en Japón es considerada, se la llama también Kamisama. O sea, sí, sí, yo creo que está, bueno, están los dioses, está el emperador y no sé si ahí está por arriba o abajo, está Nintendo, sí. El emperador. Bueno, vuelve otro port también para Switch, Hyrule Warriors, que llega a Switch. Ya me va a traer todos los DLC, tanto del de Wii U como del de DS y todos los personajes. Sí. Una versión muy completa. Es la versión completa, o sea, la versión deluxe, básicamente, que me parece también muy buen port, porque son juegos que tienen muchísimo potencial, que en Wii U, pues, lástima que pasaran sin pena ni gloria, así que es bueno que lo reclamen otra vez para Switch, que sí lo está teniendo. Sí, además Switch, con el tema de que con dos Joy-Con vas a jugar con un amigo, estos juegos que le sacan mucho partido al multijugador va a ser la leche. Sí, es una pena eso, que sean port, pero hombre, son en plan de
por ejemplo, si no tienes una Wii U, pues no podrías jugar al Pokémon, o no podrías jugar al Mario Kart, o no podrías jugar a Splatoon, o no podrías jugar a este, al Hyrule Warriors. Pues bueno que vayan sacando versiones mejoradas, sí, mejorada, o simplemente segundas partes, como en el caso de Splatoon. Yo en el caso de esta de Wii U a Switch lo veo especialmente justificado por eso, porque Wii U vende mierda. De Play 2 a Play 3 puede ser buena, tío. Si era cenada, la Play 2 la tenía todo el mundo. Claro. Se puede discutir más, pero aquí. Además, están sabiendo qué rescatar, están cogiendo lo bueno. Es que eso, si la consola en sí tiene buenas ventas, pero el juego no ha tenido tan buenas ventas, es culpa del juego. Pero si la consola en sí ya no ha tenido buenas ventas, aunque ese juego sea la puta hostia, no puede vender más. Entonces, sí, como a mí me parece perfecto que estén recogiendo estos juegos. Más cositas. Tenemos a Kirby Star Allies, que sale para Switch el 16 de marzo. Tiene muy buena pinta. Sí, hablaremos más a los Kirby antiguos. Hablaremos en el próximo Nemo. En el próximo Nemo ya lo mencionaremos también. ¿Qué más tenemos? El SNK Heroines Tag Team Frenzy. Este me hizo mucha gracia que cogía a las tías de distintas sagas de lucha, ¿no? Sí, pero me hizo muchísima gracia que en el directo japonés salían con los trajes de Neko, no sé qué, súper rebajaditos, y en nuestro Nintendo Direct salían todo tapado. Sí, en el europeo salía eso, con los trajes normales, y en el otro parecía cosplay de Neko y tal. ¿Cómo se llama el juego este? Año de venta. El de Adora Life. El de Adora Life, parecía lo de Adora Life. Y bueno, este sale para Switch y para PlayStation 4 también. El de ese. Que simplemente está ahí el dato, no creo que en el Nintendo Direct dijese que salía para PlayStation 4, en fin, es un poco raro. Sí, pero se pone punto suspensivo. también han anunciado novedades para el Pokémon Tournament Deluxe. Me imagino que de X es Deluxe. Sí, yo siempre lo llamo Deluxe, no sé si es Deluxe o es de X, pero vale. Se le metieron un personaje más que era. El Honedge. Sí. Lo que me hace puta gracia es que meten a Honedge de luchador y meten de apoyo a Rayquaza. No, Honedge no, el. No, Honedge es la. Meten a la isla de luchador y meten de apoyo a Rayquaza. Joder. Sí. Más roto, el Rayquaza ahí. A Isla Sana. Bueno, está guay que sigan metiendo personajes. Lo malo es que son de pago, ¿no? Sí, son DLC. Llegan a ser gratis, vamos, me compro el Poké. Nintendo lo da. Pero bueno, en fin. Más cosas. Hay un nuevo personaje para el Mario & Rabbids Kingdom Battle. Y no es otro que Donkey Kong. Que no solo personaje, creo que era una expansión, ¿no? Sí, creo que era sí. Era una expansión entera. Sí, sí, porque era del Season Pass. Me parece que será una serie de misiones. Por supuesto, seguramente este Donkey Kong y este Rabbit Kong, seguro. Sí, de hecho Rabbit Kong ya salía, me parece, ¿no? No salía un. Sí, pero era un enemigo, pero supongo que sacaron uno más chiquito, una versión más. Pues, claro, no, aliado. Sí, podría ser. Y luego llega también otro DLC, pero este no es de pago. Llega un nuevo mundo totalmente gratis para Super Mario Odyssey. Que era online, ¿no? Era un juego online, sí. ¿No? Sí, esto era un mundo. Lo de esconder es un modo de juego. Sí. Es lo de esconder los globos estos para que no encuentren los contrarios. Sí, estaba muy chulo porque parece una tontería, pero en realidad es un modo que mola mucho porque es. Yo como jugador escondo un globo o lo pongo encima a lo mejor de una torre y los demás jugadores compiten por ver quién tarda menos en llegar a ellos. Y mola, porque eso mola decir, hostia, porque la comunidad sabiendo cómo es, van a ser muy hijos de puta de ponerlo en sitio que tengas que hacer mucha virguería para llegar y tal. Eso es muy Mario, eso es muy el estilo de Mario de pulsa B y no de pulsa B. Además el Mario Odyssey es súper, juega mucho con la movilidad, hasta de los saltos y tal, y le pega mucho este modo. Pues está guay. Además, por lo que he visto, no te dice dónde está. Simplemente te sale una flecha y tienes que ir siguiendo la flecha. O sea, igual te señala, llega a un edificio y te señala para arriba y dices, pues a ver ahora cómo subo. Y te lo tienes que ingeniar. Así que sí, está guay.
Y ya está, Fe, ¿no? Fe de... Fe, que hablamos en el anterior Nemo. Sí. Si queréis saber algo de él, pues lo miráis. Uh-huh. Celeste, que también hablamos de él hace dos Nemo. Pues lo miréis también. Pues lo miráis también. Que ese está muy chulo, por cierto, Celeste. Sí, Celeste está muy guay. Es también... Y te iba a decir otro Metroidvania, pero no, el Celeste es más parecido al Meat Boy. Será Meat Boy, será como el Meat Boy, pero con una estética así más... Sí, famoso. Mucho más kawaii de su y ese es de verdad muy recomendable. Pues eso, vamos, Nintendo dirá mini, pero es bien mini, hermoso, viene, vamos. Sí, sí, viene cargadito. Que no llegan a ponerle el mini, la gente se corre vivo, pero bueno. Pues eso ha sido las noticias y pasamos ahora a las chorras. Chao. Chao, no. Bien. Me está dando miedo porque hemos hecho un corte para preparar la chorra. Vamos, vosotros no notaréis el corte, será enfermo, pero ya lo digo yo. Porque soy así de fácil. Es que no estábamos meando. Además, loco, porque en la pantalla se cortan las pestañas, así que... Es anti-spoiler. Sí, sí, vamos desde el principio, ¿vale? Hemos estado preparando las noticias chorras, pero me han dicho que Fran no las vea, que Fran no las vea. Así que no he visto qué es lo que viene a continuación. Además, la tele, como dice Sergio, donde tenemos puestas las de esas, él lo está viendo en el monitor y sí ve las pestañas, pero nosotros no vemos las pestañas arriba, así que no sé qué me tienen preparado, tío, de puta esto. Así que, a ver qué me traéis. La primera es maravillosa. La primera es God of Trolling Nintendo. Eso es Nintendo troleando. Vamos a ver. ¿Habéis jugado a Breath of the Wild? No. Bueno, os lo digo yo. No me vayas a spoiler de Breath of the Wild. Ah, es verdad. Mierda. Bueno, a ver. Digamos, hay unos coleccionables, ¿vale? Como las plumas del Assassin's Creed. Vale. ¿Vale? Sí. 900 putas semillas que no vas a tener ganas de farmearte porque no se va a farmear ni en todo el mapa hay 900 semillas. Si hay un mapa, me la hago. Pero es que no son entretenidas de conseguir, que son puta mierda de... Bueno, digo... No, pero suele además estar en sitios en los que tienes que hacer algún desafío en plan llega ahí, o vale, coge esta piedra, cosas así. Tonterías, pero son 900, ¿vale? Es un coñazo. A mí esto me pareció básicamente relleno de huevo. Sí, pero bueno, te sirve para... Sí, pero... Bueno, ya. Algunas desafíos está chulo, pero 900, tío, ya es... Vamos a meter contenido ahí. Te sirve para una cosa del juego, pero las 900 es... Por si quieres un matado y tener el trofeo, digamos. Por si no tiene otro juego de Switch. El caso, que estas mierdas tan difíciles de farmear y que hay algunos matados que han conseguido recorrerse el mapa no sé cuántas veces para contar las 900. Además que la noticia ha salido tarde, ¿eh? Y que han tardado en conseguir las 900. Sí, sí. Pues estas mierdas son literalmente mierda. No son semillas. Las semillas color son en realidad mierda de color. Nintendo ha hecho canon que esos no son semillas, son mierda. O sea, está recolectando la mierda de esos seres. Y... ¿Por qué? O sea, ¿qué necesidad tienes de ir a buscar mierda? La cosa es que... Sí, sí. Es que además, el regalo que te dan cuando las consigues todas, que es como la medallita, de lo consiguió todo. Una mierda más. Una mierda dorada. Una mierda dorada. Madre de Dios. Y dice que huele, vamos, que no sabemos. Sí. ¿Qué cojones? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Algo bonito, porque es lo feo. Pero es que no pero sé. La cosa es que yo pienso, entonces, sin hacer mucho spoiler, Fran. O sea, me estás diciendo. El tío que te pedía que la recolectara, ¿por qué quería que la trajera mierda? Pero aún así, ¿por qué el reto más difícil es ir recogiendo mierda por el mundo? O sea, es que no lo encuentro. No le encuentro el puto sentido. Y ahora ya no solo eso. O sea, tiene un mundo putamente gigantesco para hacer lo que te dé la gana. Momento, ponte a buscar 900 mierdas. Fran, esto. ¿Por qué? Fran, esto tampoco considero que sea nada de spoiler. Simplemente, cuando tú llegas a un sitio donde hay una de semillitas, lo que te aparece es un colo, ¿vale? Te dice, ¡ay, me has encontrado! ¡Has encontrado donde estaba! Y te da una semilla colo. Es decir, que lo que está haciendo es, me ha encontrado, toma, una mierda. Vale, ahora ya sí tiene pero sentido, vale. O sea, coño, me has encontrado, me cago en tu puta cara, literalmente, ¿vale? Te doy mi puta mierda, para ti, pero vale. Guárdala con cariño, que vale. Está calentita. Ahora lo que voy ¡puto yo. Enfermo, por Dios! Soy un jugador, me farmeo a las 900, espero mi recompensa épica y mi recompensa una mierda con forma de mierda.
Es que yo me cago en todos los muertos de Nintendo, tío. Lleva tiempo en una espada, por un escudo. 500 horas para farmear 900 mierdas que me digas tú de regalo. Tío, aunque sea un arco super tocho, que creo que arco super tocho no hay, tío. Porque hay arco super tocho y espada super tocho. Pero las semillas esas sirven para algo. O sea, sí. Puedes tirarlas que huelan mal y la gente se pira o algo. Te digo para que es una mecánica del juego. Bueno, no, entonces no, entonces vale, ya lo descubriré. Es algo para el juego, pero que no necesita las 900 ni de coño. Bueno, vale, vale, pero ya la descubriré yo. Que hacer las 900 es por friquismo puro. Sí, sí, sí. Y que te den esto de regalo y dices, joder, hijo de puta. Sí, a ver. Cabrón, ahí está. Tío, que había juegos de seda los que te daban una arma o cosas así. Sí, claro, que... eso es. Comprar flechas de luz. Que te den algo de verdad, pero esto, tío, esto es de reírse de nosotros, cabrones. Sí, sí, sí. Vamos ahora a la siguiente. Venga, tírale. Que yo la considero semi-chorra, semi... Sí, pero... me ha hecho gracia por el tío que tuvo la puta idea de ponerlo. Es verdad que el tío sube la imagen. Sí. Es que hubo un tío que presentó esto al equipo de diseño y dijeron, pa'lante. Es que es lo que me hace gracia. Eso es lo que me hace gracia, lo que parece chorra. ¿Qué había en esas mentes? Para pensar que esto está bien. Pero no estoy seguro, pero creo que... No sé si es solo lo que es la estética... Me parece que está modelado. ¿Vale? Ah, o sea. Sí, sí, está modelado. Que no es solo simplemente la malla. No, no es que tiene esa forma. Curado, sí, está modelado. Está modelado, ¿vale? Sí, sí, sí. O sea, le han modelado el chorro. Vale, es que en PUBG, en PlayerUnknown's Battleground, en el. Sí, que no había dicho la noticia. Salía eso, que tenían. Y se le notaba la pezuña de camello a las mujeres. Cosa que yo también digo. El camel toque. El camel toque. Se nota el coño, básicamente. Y yo también. Lo cambiaron, ¿vale? Se ofendieron a la gente y lo cambiaron. Digo. Joder, es que en realidad no tendría, porque después tú en el juego no lo vas a ver. Porque encima van los pantalones por encima. Pero aún así, ¿qué necesidad hay de hacer eso? O sea, si es un juego erótico o... Sí, vale, que... Vale, pero... Sí, pero... ¿Por qué tiene que...? Que una o sea, en un juego de supervivencia como es el Battleground, ¿qué sí, necesidad no, hay no de es necesario, hacer? Pero yo digo que una vez ya hecho, tampoco... ¿Por qué te ofende? Sí, tampoco lo veo yo no, de ver, ofenderte. No es para ofenderse, pero es innecesario tampoco. Sí, pero yo digo, es innecesario, pero yo que una sé. Vez ya está hecho, ¿para qué retirarlo? Si tampoco... Hombre, que no si va a influir en tu manera de jugar, no sé. Si lo tapa, hombre, eso es que... La cosa es que el rollo de sexualizar a las personas femeninas, que es el problema. Es igual que sí, vamos a ver. En plan Lara Croft semidesnuda, ¿sabes? Sí, bueno, pero eso ya me da un poco igual. Pero vamos a ver. Directamente. La mierda esa, yo lo que no le encuentro es el sentido. O sea, es como si, yo qué sé, estás jugando a Skyrim y el caballo tiene un sipotón de 3 metros. ¿Qué puta necesidad hay? O pero, sea, no, es también como... Porque me da igual, o sea, puedo coger el caballo sin que se le vea nada, ¿vale? O sea, y no sería menos real, simplemente, ¿qué necesidad hay? A ver, yo no le veo ningún, eso, ninguna mira, función, que ¿vale? Que debajo de la ropa esté modelado y todo eso, pues mira, en pantalla se puede notar. En pantalla incluso más currado, pero no sé, eso es que está súper ahí marcado, tío, está hecho para sexualizarlo, claramente. O sea, y si llegas a ver los sims, que los puedes desnudar y ya no se le ve la mallita esa, pues vale, mira, pues lo veo algo, vale, si tú quieres desnudar tu sim. Pero la mallita esa en realidad es la braja, pues, sí. Pero la mallita en realidad es la braga. La que cosa es que le han quitado los pantalones, que digo, también te pusieron a buscar algo que ni me paro en eso. Mira, que te digo una cosa, que tampoco me parece a mí mal que esté esto, incluso que esté bragas que marcan, bragas que no marcan, pero yo también quiero ir con la polla fuera con mi personaje. Hombre, no, pero tú puedes tener, hay muchas personas que tienen marcado el paquetón en los pechosillos. No, marcado. Pero claro, es que tampoco la lleva afuera, ¿sabes? Pero yo quiero ir con la polla afuera. Corbata larga, ¿no? Y que solo esté de Steam. Bueno, ahí tiene coño, el Conan este. Sí, es verdad. Conan que te recolecta cipotes. Este lo han. Este lo han quitado de Steam. ¿El Player Unknown? Pues. Contenido pornográfico. No, pero ya lo han cambiado, lo cambiaron a este. Claro, que claro, no la cosa es que... Lo cambiaron a braguitas de niña de 5 años. Ah, vale. Ahora ya solo es pederasta, pero no es sí. Sexual. Vale. Bien, bien, ha mejorado. Bueno, pedófilo, porque no hay acto de cosas. Vamos, ¿qué más? Este arma es maravilloso. Esto, ¿vale? Vamos a ver. Si lo de antes era, ¿quién coño se lo tiras para ante esta idea? Esto es... Mil veces, multiplicado no, por mil. Esto es un genio el que la lleva. Madre para mía, adelante. Tío. Esto a mí me mola, Sí, te lo he dicho, a mí me mola. Es una parida muy gorda, pero es una. Pero para ir en el metro mola es la mucho. Revolución. Qué
que me estáis contando. O sea, vamos a introducir la noticia. La noticia es que han inventado un soporte para llevar la Switch siempre colgada. ¿Vale? Se ve un, como una especie de arnés a un metro tuyo, donde tú pones la pantalla y coges el mando Pro. Pero para ir, hombre, para ir andando por la calle jugando no. Así, no, obviamente. Pero cuando vas en el coche, o vas en el metro, o vas en el autobús y tal, te coges el bicho ese, te pones la pantalla a una distancia buena, y tú con el mando Pro, che, fuera de puta. Ya, me estáis explotando la cabeza ahora mismo, me estáis hablando en serio. Imagínate. Sí, sí, no, te pero vamos a ver, en serio. ¿Cuál es el puto motivo por qué la Sui ha vendido y ha pegado el pelotazo? Pues es una puta consola portátil. ¿Ya? Vamos sí, a ver, pero... si las manos no las tengo ocupadas con el mando ese. O sea, ¿para qué coño me inventa una cosa para llevarla portátil pues... si la puta consola es portátil? Imagínate. ¿Para eso tengo sí, un pero portátil? Imagínate que me apetece echarme en la cama y así no tengo que estar así con los brazos que se te acaban cansando. Si la pantalla es igual de grande. Sí, pero yo no digo grande, sino por comodidad de no tener que tener los brazos estirados. Tú coges, por ejemplo. Pero tienes que tener el mando cogido igualmente. No, porque. Pero el mando no lo tienes en el pecho. Tú échate en la cama y estás así con el mando, no tienes que estar así con la consola para arriba. Con la pantalla. Incluso claro. Si en un futuro sacan YouTube o Netflix, te lo pones así y puedes verlo así tranquilamente en la cama tumbado. Claro. Está de puta madre. Tú te echas. Se lo van a comprar. Tú te echas, por ejemplo, tú te echas en la cama, como dices. Si quieres ver la pantalla con los joints colocados, tienes que tener los brazos estirados delante de la cara, porque si no, no ves la pantalla. Si tienes eso, la pantalla está sola delante de tu cara y tú puedes tener el mando Pro pues en la barriga tranquilamente mientras miras para arriba. O incluso lo que te dice de estás en el autobús y juegas así, la tienes un poco separada. Te puedes poner a lo mejor con el mando así, más cómodo, tal. No, claro, no te obligas a tener los sujetos. En el coche, en el metro. En el coche caso, también, al final es comodidad. En el coche cuando vayáis de pasajeros, ¿vale? Pues, si vais conduciendo, no juguéis a la Switch mientras conducís. Si vas a jugar muchas horas y tal, al final tus brazos lo van a agradecer porque era lo mismo estar así estirado y tal que tenerlo aquí pegado, que puedes cambiar de posición más fácil y tal. A mí me parece, un elemento extraño. Vale, pero o sea, mola, me parece excesivamente ridículo para usar solo cuando no haya nadie mirando. ¿Vale? O sea, ya ahí yo personalmente quitaría metro y autobuses, que vamos que en Córdoba no hay metro, así que por ese problema no tengo. Pero me lo pondría en el coche o eso, o en la cama. En la cama, como saquen Netflix. O simplemente en el sofá, ¿qué cojones? Estás hecha en el sofá y no tienes que estar con la pantalla así. Como saquen Netflix, YouTube, ya, vamos, ya, compra segura esto, vamos. Claro, me ha caído aquí un puto repaso. Yo, a mí esta me parece una idea genial, tío. Además, que yo no lo veo, eso, porque tú lo compras si quieres y si no, no, tampoco es algo que diga. Ya, pero me parece. Y luego ya. Es que a mí eso, una cosa para hacer, portarte una cosa en la portada y me hizo gracia. Me hizo mucha gracia. Es más, tú coges y le das un agujerito al cacharro ese para que puedas meter los auriculares y no tengas que ponerlo allí, la consola a lo lejos, aquí al ladito, tú con el mando, la tele aquí, la pantalla aquí y los auriculares puestos. Tú échate una noche a jugar en la cama a la Switch. Es maravilloso. Así, te vas a acordar de esto. Yo es que no me he hecho boca arriba, me he hecho boca abajo. Entonces. Pues échate boca arriba. Pero no me gusta boca arriba. Prueba un día echarte boca arriba. Para jugar, luego para dormir te echas boca abajo. ¿Tú prueba un día jugar boca arriba durante una hora y después imagínate con el aparato y vas a decir, hostia, es necesario este aparato. Ya, sí sé lo que decir, pero... O en el coche, te imaginas, tienes el coche, viajes largo, tú estás ahí con tu este tranquilamente, no tienes que preocuparte de estar así cogiendo. Yo es que en viajes largo no voy con el trasto este, que cojo la puta Switch que es pequeñita y es sí, la pero gracia. Eso, la incomodidad de tener que... Sí, pero ya tienes que estar con la pantalla en una posición que no se te cansen los brazos. O sea, con eso... Cogiendo la normal. Sí, por eso, con eso tienes la pantalla aquí y tú puedes dejar los brazos apoyados con el mando en los manos. Y también puedes jugar con el mando gordo, si a lo mejor va a ser un viaje mucho más largo. Sí, todo lo que me decís lo veo, ahora que sí que lo veo lo comprendo, pero... Sí, es ridículo porque es un invento japonés como tal los inventos japoneses. Sí, es muy raro. Pero tú fíjate a dónde han llegado los palos selfie. Vamos, que te lo compre para allá. Te lo compro para allá. No te compro la Switch. Esto antes que la Switch. Cómprame la puta Switch antes. Pero, por favor. Tanto te gusta, tanto te has corrido, te lo compro. Tenemos que regalárselo antes que sin Switch, por favor. Sí, sí, sí. Ahora vamos a la siguiente. Que es otra vez las maravillas de internet. Eso. Split on the wing, split on the wing. Ah, vale, que lo tenéis como noticia chorra. Yo lo había dicho antes, no sabía que estaba en noticia chorra.
Pues sí, básicamente es el meme de Uganda. Uh-huh. Y el meme no de Naka en Uganda. Sí, no entiendo muy bien cómo ha llegado esto, a dónde ha llegado. ¿Vale? Pero explico lo que sé. Vamos a contextualizar también lo del VRH y todo esto. Sí, claro, sí, claro, iba a empezar desde el principio. Existe un chat virtual, ¿vale? Como los chats de toda la vida de internet, pero ahora en VR. Tú te pones tu gafita, puedes jugar sin gafas también, y te metes como una sala donde personalizas más o menos a tu personaje y es un chat con diferentes gente del mundo. Entonces a alguien se le ha ocurrido, no sé quién fue el puto genio. Sí, se ha arrepentido el genio, por cierto, ahora no hablamos de ello. Alguien se le ocurrió hacer un... como el Sonic. No sé si conocéis Sonic, que es la versión de Sonic mal hecha. Pues, que es canon ahora, por cierto. Sí, es canon ahora. Pues hacer a Knuckles, pero bajito y gordito, con cara de retrasado. Pero este, lo que es el dibujo original, existía muchísimo antes que esto, que era este animado cantando la de canción de I na 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 na, the world on fire. Y era eso, era el Knuckles ese cantando eso. Ah, eso bueno, tiene muchos años. Eso no lo sabía. Bueno, pues total, que el Knuckles ese lo han cogido como representante, por así decirlo, o habitante de Uganda. Y lo único que hacen es... Y también, y no, y también dice, do you know the way? Do you know the way, my brother? Y te ves, en los... ya iré poniendo algunos vídeos de mejores momentos de VR Chat y demás, en el que te ves Marabunta entera. O sea, un grupo como de 50 Knuckles bajitos y gorditos haciendo todo a la vez. Mira, es maravilloso. Es jodidamente maravilloso, ¿eh? Yo lo pongo al nivel de Twitch Play Pokémon. O sea, es... Hostia, te voy a tirar alto, ¿eh? Es que es una manifestación de internet en su estado puro. Sí. O sea, es estupendo. Pero es que después hay mapas, por ejemplo, hay mapas de que te montas en carts de Mario Kart y tal, ¿vale? Pues hay un mapa que es el templo de los Uganda Knuckles. Y está el que creó el meme, que es un Knuckles gigante, y están todos los demás chiquititos alrededor suya como su dios. Y después, si ven una waifu, pues se acercan todos a ella para decir que sea la reina Uganda. Sí. Y empiezan así, escupí a la reina, y empiezan... todo alrededor de ella. Sí, el de... A mí me encantó el de cuando la reina se iba a suicidar. Eres nuestra reina. Y se pone en el borde, es como el mundo de... Esa es brutal. También hay una versión comunista de... Sí, va en un tanque. Es que el vídeo, por favor, tomad vuestro tiempo y a verlo, porque llega en tanque, se para, empieza a hablar en ruso y de repente empieza a sonar el himno ruso y se va. Es que es súper random, pero es maravilloso. Sí, sí, es genial. Y bueno, el de la reina que estaba diciendo antes, coge la que denominaron reina Knuckles. Knuckles se pone en el borde de un precipicio, es como el mundo de Dragon Ball y demás, pero vamos, no voy a entrar más en detalle. Si puedo, luego lo pongo y lo veis. Y dice que va a saltar y entonces empieza... ¡No, no, reina, no, no! Yo primero, empiezan todos a tirarse. Sí. Todos por el precipicio, es brutal. O sea, es que... Yo también he visto uno que se cae sin querer, estamos mirando la nave y dicen, la nave de Uganda, y se cae uno sin querer, y el otro, ¡no, my brother! Y saltaba de atrás. Pero es que es maravilloso. Otro que se cogía una bata de tía y se ponía la voz de tía, y se ponía otro, ¿do you know to be my queen? Y de repente empezaba a hablar como un hombre de verdad y llegaba otro, my brother, it's a trap, it's a man, y salían corriendo. Es maravilloso esta comunidad. Y luego me contaste también el que los trolearon. Ah, sí, eso, un tío que fue a un server donde había muchos Uganda Knuckles y les dijo, follow me, y ahí puede abrir portales que digamos que te transportan a otro mundo. Pues se metió el tío y los Uganda Knuckles siguieron, y era un mapa que era de hierba toda alta. Y los Ugandan, que como eran tan chiquitos, no daban nada. Y todos, what are you? Y estaban ahí perdidos todos. Pero es que se veían cayendo del cielo, del portal, cayendo a la hierba. Maravilloso. Joder, este juego es que es maravilloso, tío. Es el juego meme. Sí, sí, no, es brutal. O sea, la cantidad de paridas que han hecho, me parece el fenómeno de...
Sí. De este o del año pasado, no sí. sé dónde era. Yo lo tengo descargado para probarlo. Sí, sí, yo lo tengo descargado para probarlo porque se puede también sin VR. Pero es genial. Por ver, madre mía. Madre mía. Qué ¿Y por qué decís que se ha arrepentido el tío? Porque dijo que no le gusta que la gente trole tanto a la gente, que él no creó el meme para que él no creó el personaje para que se usara tan troll y todo. Pero eso. En verdad, un troleo gracioso, tampoco lo veo molesto. Sí, a mí me llegan 50 tíos y yo me empiezo a descojonar el mío, madre. Genial, hombre, otra cosa sería que se pusiera a putearte, pero... No, creo que mola eso. Mientras se pongan a tu alrededor a hacerte... Es que hay 50 personas, cada una de sus casas, que no se concentra ya, puestas de acuerdo para eso. Para eso es. ¡Mario, con aquel bomba, tío! ¡No, no lo espera! Ah, vale, que es la atracción. Es una atracción. ¡Qué puta, qué puta maravilla, tío! Ay, señor, bueno, qué mal. Esto debería estar al final, esto es noticia de todo. Ahora vamos con una que vamos a revivir el pasado y a Fred le va a gustar. Y es que Square Enix, por su 30 aniversario, ha sacado una botella de whisky. Su puta. Sacaron ya la botella de vino. Recordemos que sacar una botella de vino valorada en 900 euros junto a otras muchas pollas que no tenían nada que ver con el mundo del videojuego. Y después, bueno, tenéis el whisky. Una línea de maquillaje. Sí, de ropa, cosas así. Sí, de ropa. Y ahora, bueno, pues tenéis para seguir con el 30 aniversario el whisky de Final Fantasy. Es que no, tío. O sea, solo 303 botellas. Es que no, sácame una versión super remasterizada o coleccionista de los juegos antiguos, toda esa mierda, pero no me saque una botella de whisky, hijo de puta. Pero es que la ilustración es de Yoshi Takamano, ¿eh? Eso. Ojo, cuidado, ¿eh? Yoshi Takamano se podía chuparla. Echa a mano. ¿En serio? Esa es el nivel que tenéis. A ese nivel habéis llegado. Yo estoy partiendo el culo. Chaval. Bueno, ha tenido que hacer solo 303 botellas. O sea que. ¿Que por qué es 303? Ha soplado el vidrio, de hecho. ¿Eh? Ha soplado en el vidrio. Sí. ¿Que por qué es 303 botellas? No sé, pero se van a 30 vender... años, pues 300 lo entendería, 303, pues no sé. Sacas 300. Se supone que cuestan unos 290 euros por si alguien le interesa comprárselas. Sí, sí. Al menos más barato que el vino. Ha pasado para mezclarlo con Fanta. Hombre, no entiendo mucho de whisky, pero un whisky es cosa bueno. Sí, este es bueno, no está bueno. Dicen que es una jodida maravilla. Además, es whisky de Malta. Además de estos típicos que se toman solo con hielo. Pues solo, directamente. Sí, de la botella, ¿no? Pero bueno, ahí está. Ah, sí. Joder. Ahí está la gente ahí poniendo fotos de Robux para mezclarlo. Square Enix es que, madre mía. Las mejores ediciones especiales son de ellas. Sí. Nada menos para celebrar un aniversario. Yo creo que estarían ahí haciendo la fiesta de aniversario, brindando con vino, whisky y tal. Sí, y dicen, hostia, pues esto es para que la gente también pueda brindar en su casa. ¿Cuánto tiempo tardaremos en ver una botella de whisky con la cara de Kojima? ¡Hostia! ¿Cuánto tiempo? Pero ¿Para qué aniversario? ¿Para el segundo aniversario? Pero Kojima tiene que ver algo más sofisticado. No es un Bombay. No sé. Bombay Sapphire es whisky, me parece. No, Ginebra. O un vino de Kojima. Sí, es un vino. Kojima Wine. Sí. Yo con la uva que él cultiva en su casa. No sé, es que yo creo... Uva de su huerta. Y las aplasta él con los pies. No. Tiene una maquinita de esta, uno de... El bicho este, el Esparta, este que tiene... Y lo aplasta con el Esparta. Bueno, es verdad que él hace su propio vino, ¿vale? Pero no lo pisa él, obviamente. Lo pisa Guillermo del Toro. Ahí Guillermo del Toro pisando la uva para Kojima. En una Norman Reed, en otra Kojima. Guillermo del Toro. La mitad del presupuesto se va a fabricar vino. Sí, de buena a primera cogió el Norman Reedus, sacó un bebé de... Kojima, ¿esto qué hace aquí? Hostia, se ha colado. Meterle en la trituradora. Acabo de tener una idea para un juego. Dejadme. En fin. Y con esto pasamos ya a la última chorra. Yo a Kojima lo veía más de sumo de melocotón.
Esta noticia la traemos, yo creo que la vamos a traer todos los años, porque ya la trajimos el año pasado, de hecho. Que son las estadísticas de Pornhub de final de año, que siempre son muy graciosas. Pornhub suele sacar siempre estadísticas por países, ¿vale? Del consumo de porno, también desde qué dispositivo se consume porno, sí, y todas estas cosas, ¿vale? Y a Adri pues, le mola ese. Y, ¿no?, a Adri le mola eso. Y... No, no es la estadística, no el porno. Es lo que le pone son los gráficos, wow, y la ruedecita esta de quesito de dos porcentajes. Eso le pone a él. El gráfico de Remy Lacroix, no veas cómo está, macho. pues bueno, el tráfico de consola es curioso. Un 56% de las PlayStation, o sea, de todas las consolas, el 56% son PlayStation de dentro. Quiero decir, voy a reformular la frase. No he entendido nada. De todas las consolas que se usan para ver porno, ahora con esto. Un 56% vale. PlayStation. O sea, que lo vendes de la consola. Yo reconozco que he visto porno con la PlayStation. Entonces, porque era más cómodo. Contribuido. Porque cogí. Sí, pero no la de este año. Porque era más cómodo coger el mando tranquilamente, lo encendía simplemente pulsando el botoncito, ¡pi! Y ya pues estaba el porno de tu cama que estaba ya echado ahí, me había acostado. Que no quería encender el ordenador otra vez. Que quería vale, vale. Encender el ordenador otra vez. ¿Sabes? Vale. Luego 32% la Xbox. Luego 5% Nintendo Wii U. Y luego 1%. 3DS, ahí yo estoy. Eres el orgulloso 1%, tío. El 1%. Y Nintendo Wii. Es que verás, cuando yo me iba de vacaciones y todavía no tenía smartphone. Pues en algún sitio había que ver cosas. Vale. Lo que pasa es que estaba súper censurado, Nintendo tiene súper capado todo, como los ordenadores de sí, Guadalines. Sí. Pero y... cuando te ibas por ahí no estaban en los hoteles, los canales estos de porno alemán o porno. No, eso es de pago. Eso está de pago. Bueno, pues coño, vas y pagas. Una vez encontré. Yo desbloqueé una vez encontré uno canadiense de fantasía erótica que estaba muy bien, pero solo lo vi una vez. canadiense de fantasía erótica de ahí hoy. Pero lo que fue. Estaría. Perdone, ¿puedo tocarla? Sí, por favor, gracias. Que son muy educados. Y la portada del programa era un torero en bola, o sea, que es una cosa extraña. Seguramente. Pero me metí en 4chan porque casi todo estaba bloqueado. Era ya con B una media de... Me masturbé en 4chan con la DS. Vale. Con la 2DS, para ser más cutre. Pero qué maravilla. Y... las estadísticas siguen porque también sacan el consumo, o sea, las palabras clave que se escriben en cada, que consultan en cada país para ver, pues, ¿no?, decir qué tipo de porno se consume en cada país. Y en España sorprendió que primero vamos a buscar, no estaba aquí el dato, espérate, no estaba aquí el top de búsqueda. No. Es que si mal no recuerdo, en España, el top 5 o así era hentai, por encima de anal, de lesbian, de un montón de cosas. O sea, y el número del top 10 era Overwatch. O sea, el top 10, Madre mía. Que fíjate si ética de bueno, el top 10 Overwatch. O y sea, luego, pero la gente está muy enferma. Sí, sí. Pero luego te va a buscar. Tenemos también estadísticas de las waifus que se han buscado. O sea, los personajes no, personajes de videojuegos que se han buscado. Y aquí hay cosas muy, muy turbias. Espera. Voy por parte. Espera, porque esto te digo. O sea, ¿en serio? Esas son las búsquedas. Madre de Dios. O sea, ¿puedo empezar? Vamos por orden, ¿vale? Bueno, venga, decimos uno cada uno, ¿vale? Vale. El número uno es Diva de Overwatch. Vale. ¿Vale? ¿Se entiende? Vale. El segundo Mercy Overwatch. ¿Se entiende, coño? El segundo Mercy Overwatch, que también se entiende. El tercero Tracer, también. Pero esa es lesbiana. También. Vale. El cuarto, bueno, Misty de Pokémon. Lo entiendo, los niños son adolescentes que están viendo ahora Pokémon y tal, le ponen cachorro en Misty. Eso te iba a decir. Venga. Misty lleva mucho tiempo sin salir en Pokémon, ¿eh? Los que buscan a esos tienen ya una. Hacemos para darme sincero, ¿no? Yo llevo ya dos de este top. Bueno, la Lola sale Misty otra vez. Sí, la Lola sale Misty. Ah, aún no sabía. El Adi lleva uno del top, yo llevo ya dos. Sí. Y Diva también alguna vez, aunque fíjate que yo, bueno, pero también, ponme dos. ¿Qué es el siguiente?
El Adri. Lara Croft en Real Motion también es para mí. O sea, llevo tres. Sí, bueno. Zelda no he buscado. Yo sí. Que la gente se aseguró que estaba buscando Link. Milina de Mortal Kombat. Bueno, vale. Vale. Widowmaker. Vale. Vale. Dawn de Pokémon. Pero que no es que tenga. O sea, no es. Que no es lo de. ¿Vale? Que o sea, no, Pokémon Dawn no, está bien sexy. No es por no irritar. Eso. O sea, que no es que. Que hay un personaje, ¿vale? Que se llama Dawn, ¿vale? Sí. Dawn era la del gorro blanco, sí, ¿no? Sí, la que le pegó el morreo a. Con la platino. No, la del morreo Dawn es Serena. Esa es Serena, ¿verdad? Y Dawn es platino. ¿Y cómo está Dawn por encima? Eso digo yo, que hace Dawn va por encima. Si Mai era mucho mejor y Serena también. Eso digo yo, si Mai era una puta waifu. Como un puto místico. Y la Serena incluso la pero espérate, es que el siguiente. Ash. Ash de Pokémon. Me está diciendo que la gente se masturba con Ash antes que con Serena. Sí. Y con Mai, porque Mai no aparece ni ahí. Mai una de las más waifu. Y Cynthia. De las más waifu de Pokémon no aparece. Bueno, Cynthia. Es más mil. Pero está puta payita, sí. Está mejor que Ash y está mejor que Dawn. Sí, eso sí. Que el de Ash al menos no me lo discutí, ¿no? El siguiente es Sombra, de Overwatch. Vale, el latino, etiqueta latino, vale. No. El siguiente... Serena. Que duele, ¿verdad? Es la de Kalo. Sí, esa sí es la de Morris. Esa es guay, pues esa es guay. Ya empezamos. Ya seguimos. No, ya seguimos, porque ya hemos empezado con Ash. Este también está en la lista de Sergio, El siguiente está en la pero lista. Pero aquí no, yo ahí he buscado en Rule 34. Y no nada más. Es mejor. El material de Gardevoir es mejor en Rule 34. Gardevoir. Sí, Gardevoir. El siguiente. Kitana, Mortal Kombat. Bueno, pero Kitana no es la de la boca esa rara. Creo que sí. Kitana es la que tiene el pañuelo. Sí, que se quita el pañuelo y tiene una boca. Que tiene la boca de dientes, ¿no? Bueno, pues supongo que no tendrán sexo oral. Hombre, con. Sí, supongo que no. O con la boca tan grande que tiene, imagínate lo que puede hacer. Chuparte un pie. O una pierna, ya. Más. Yo, Farah, me pido el último. ¿Y tengo Overwatch? Y el último. Y el último, el gran triunfador. Bueno, no es el gran triunfador, el gran triunfador. Con 261.607 búsquedas para masturbarse. Un 69% ha subido, me parece, ¿no? Sí, eso el pique es. Un 69% justo, a ver. Hostia, que no digo todo. Ha aumentado la búsqueda un 69%, me parece, sí. Que era eso, ¿no? El pico de crecimiento. Sí, sí, eso es. Es Pikachu. Pikachu. Enfermo. Es que ahora tengo curiosidad porque saldrá de eso. Soy uno enfermo. Ya con Gardevoir. Serio acaba de abrir una pestaña de navegación privada. Ojo, cuidado. Ya con Gardevoir es de enfermo. Es un Pokémon. Tiene forma humana, vale, sí, pero no deja de ser un Pokémon. Pero Pikachu, pero... en serio. O sea, que lo pondrán en forma... ¡Una rata! ¿En forma de tía? ¿En forma normal? No, yo creo que es follarse a la rata. O que la rata tenga pollo y se folle tía. A ver, pues busca. Es que no carga, está capaz ahora mismo el Pokémon. Oh. Está ahora mismo, será la hora punta. están haciendo ahora. Periodismo de investigación, ¿vale? Voy a tener que ir a mi casa ahora, por solo favor. Esperemos que ahora los padres de Sergio no les dé por entrar. Eso, porque sería una situación... demasiado incómoda. Le decimos que es algo entre amigos. Tengo el altap rápido, ¿eh? Es de altap rápido, ¿eh? Es de altap rápido. Bueno, vamos. Esta es la última noticia. Mientras te he cargado, hay aquí también, no sé si querrás comentar. Ah, bueno, sí, bueno. Película. Lo comentamos ya rápido para no alargar esto mucho. Pero estos ya son más comprensibles. Sí, son personajes de películas ya. Está, por ejemplo, la primera es Harley Quinn. De Suicide Squad, vamos, o sea, se ve que ponen los superhéroes, vamos. Sí, un personaje de DC, vamos. Luego Wonder Woman, la Mujer Maravilla. Batman, que está aquí. Los Vengadores. Batman afeminado. Batman afeminado.
Los Vengadores. En plan Bukaki. Sí, en plan eso, Guido, en plan grupal. Spider-Man. La Liga de la Justicia, igual, en plan Capitán grupal. América. El Capitán América, ese va por solitario. A su puta bola ahora. Superman. Vale. Deadpool. Bueno. Rey. De Star Wars. Vale, sí, okay. Bueno, venga. El Joker. Puede tener su cosa. Los Guardianes de la Galaxia. El mapa. Sofilia. Sí, que ya. Eso ya es un poco más raro, ¿vale? Eso ya. O sea, es una grupal con un árbol y un mapache. Eso ya es un poco extraño. Y sorprendentemente Thor por debajo. Y por debajo Thor, sí. Vale, ya estamos viendo. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué mierda bizarra es esa! Un tío con un disfraz de Pikachu traído del Averno, pero del Averno, no de los chinos, del Averno. Y. Está maquillada. No, está maquillada. Pero es una tía con body painting. Tío, se ha maquillado de no sé, grotesco, tío. Se ha puesto prótesis ahí de pasar la oreja y la cola y. Se la están follando y haciendo mal. Es muy grotesco, tío. Es muy grotesco. Es muy grotesco, tío. Y esta, mira, tío. Esto por me favor. Gustaría a mí ponerlo en YouTube. Pero mira no esto, no quiero continuar viendo esto, tío. Sí, aquí Pikachu está haciendo la mamada. No quiero, es grotesco. Pero eso sí es un Pikachu anime. Por favor, 221.607 personas, decime que lo habéis hecho por curiosidad como yo. O soy enfermo. Ahora te imaginas que sube y pone 608. se actualiza a tiempo real. Ahora, respecto a esta noticia, también quiero comentar yo que Pornhub le echó la culpa a la Overwatch League. Porque cuando hubo la Overwatch League, bajó un 10% la búsqueda de porno. ¿Por qué? Se ve que la gente por ver el juego y la competición y tal bajó muchísimo. Ah, pero de porno en general. Sí. Ah, vale, yo pensaba que era de porno de Overwatch. No, y se enfadó Pornhub y se quejó diciendo que por culpa de eso le ha dado. Tío, hay momentos. O sea, que la gente estaba en realidad pajeándose con la liga. Sí, seguramente. hay momentos, tío. Hay que tranquilizado. El tiempo para todo. Si la industria del porno va a desaparecer en la vida, si eso es algo necesario. Y como dice aquí, curioso que personajes como 2B de Nier Automata y todo eso no estén en el top. Y personajes como. Es verdad, la de Nier Automata es muy. Es lo que dicen, es raro que esté ahí Ash y ella no, pero bueno. Y esa la tengo yo también. Pero bueno, que os disfrute Ash. Ya está. No por nada. Os quedáis a Ash y a Pikachu para vosotros. Y hasta aquí la noticia. Está, ¿no? Pues sí, un programa. Hablando de Overwatch, el fondo de pantalla de Sergio es que tengo mucho, cuanto menos van cambiando. No, pero esto es de Office del juego. Sí, ya. Sí, pero es muy bueno. Sí, es la especie de Halloween. Es Mercy Brunita. Me tienes que decir dónde te encuentran los fondos animados. Esta es una aplicación de Steam que se llama Wallpaper Engine. Aprovecho para decirlo porque, coño, merece la pena. Está muy guapo y mucha gente busca esto. Sí, tiene wallpapers de todo tipo y son todos animados y tal, y consume muy poco. Vale. Pero Steam no nos paga por hacer publicidad. No, así no. Que lo digo yo porque. Ha hecho la publicidad gratis, tío. No, pero además no es de Steam, será la empresa lo que le da el dinero, pero lo digo porque mucha gente lo busca y ahí lo tenéis por si alguien le interesa. Yo aprovecho para hacer publicidad para patatas Moyano, que están muy buenas y que por mucho que tengas la bolsa ahí mientras tengas serra, no tienes que estar crujiente. Vale. Yo creo que es una buena manera de acabar, ya está. Sí, bueno, recuerdo como siempre las redes sociales. Junto a Patatas Moyano. Por favor, un tweet de Patatas Moyano. Por favor. Hostia, en directo, venga. Bueno, en directo grabado, pero venga. lo vamos a hacer ahora mismo. Yo te voy hablando que recuerdo como siempre. Sí, ven recordando las redes sociales. Que nos podéis encontrar en Facebook, Twitter, donde vamos a poner ahora el. Sí, en Twitter vamos a poner ahora el DC para. Y Facebook, Twitter y Google Plus, donde posteamos donde posteamos contenido exclusivo en cada red. Sobre el mundillo de los videojuegos, sobre memes y por supuesto también avisamos. Perdona que te corte, ¿qué le ponemos? Almacenes Moyano, ¿no? Almacenes Moyano. Sí, pero ¿qué le ponemos? Siempre crujiente, aunque tenga la bolsa abierta mucho tiempo. Siempre crujiente, aunque tenga la bolsa. Un saludo de Paladame. Un saludo de Paladame. De muchísimo, no. O sea, no te cueles, ¿vale? De mucho. Vamos a ser preciso. Claro, hombre, muchísimo ya, pueden ser 4 años y un saludo de vuestros compañeros de Paladame. De Paladame y de Eble. Y menciónalo. Y de Eble. Y de Eble. Eso, menciónalo. A tomar por culo.
Perfecto. Ahí está. Ahí está. Maravilloso. Que hable de la Game Jam se coge. Ya, a ver si recibimos un WhatsApp. Verdad que hay tres personas ahí, tío. Qué triste. Espero que haya más detrás de la cámara. Sí, es lo que he dicho yo, que eso que he visto mal, eso que aquí en Córdoba y tal vez menos, pero bueno. Sí. Bueno, Facebook, Twitter, Google Plus, donde postamos contenido diverso y por supuesto todas las publicaciones que ponemos en nuestros canales la promocionamos ahí. Suscribí a nuestros canales de Paradama y Paradama Play, el último orientado a gameplays y reviews, y el primero a los podcasts como este, y tops y otro contenido variado. Uh-huh. Y por supuesto los podcasts largos como este también los podéis encontrar en iTunes. Correcto. Efectivamente. Y nada más, ¿no? Nada más. Ha dicho de Paradama Play. Sí, lo he dicho. Ha dicho las redes sociales. Sí, está todo dicho. Y Moyano también. Y Moyano, vale. Pues nada, nos vamos ya a comer esa bolsita de patatas. Tío, en serio, ¿por qué no nos pagan? Si es que no hacemos la publicidad todo. ¿Por qué? Porque les quitamos venta. Te van a denunciar de hecho. Bueno, ya está. Tío, pero tú imagínate ahora, las dos personas que nos escuchan van a comer patatas Moyano. Sí. Es que es así, tío. Sí. Bueno, vamos a cortar ya, ¿no? Un crujiente saludo a todos. Un crujiente saludo a todos. Ay, bueno, pues nos vemos en el próximo. Dale, que hacen por culo. Adiós. Ñam. No de way, no de way. Let us stand together, knuckles strong, for Uganda we're coming strong, to set our Echidna tribe free. Do you know the way? Let us find a way, my brothers. We'll find a way. 3, 2, 1, go! Don't stop, brothers, let us find a way. We need a queen that will show us where we must go. Follow her around, right to the very edge, while we click our tongues endlessly. The track goes evermore, we'll record on video. Coming in droves, crashing every single chat room. Action is coming, but why are you running? Fellow tribesmen, spit on this man. Oh no! Naughty way, naughty way. Putting on a dopey avatar to get together with your friends and follow girls to the very end. Naughty way, naughty way. Let us stand together, knuckles drawn, for Uganda we're coming strong to set our Echidna tribe free. Action is coming.